su manera. A mí si les gusta lo que hago bien y si no, no me importa, no me modifiquen nada. Con Día Gas. Hasta el miércoles 14, papel higiénico doble hoja día por 4 unidades a 1.590 pesos y durazno por kilo a 1.290 pesos. Y también ravioles varios sabores día por 500 gramos a 790 pesos. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en Lab Día. Con Día Gas. En Somier Center decidimos seguir con las 12 cuotas sin interés. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés. 12 cuotas sin interés. 12 cuotas sin interés. Perdón. Me quedé en loop. ¿Qué esperás? Vení y aprovechá las 12 cuotas sin interés exclusivas de Somier Center. ¿Y vos? Cerveza Imperial. Una sonrisa siempre te cambia. Y esta sonrisa, mucho más. Por eso vuelve Mariana. Vuelve DTM. Con más sonrisas, más actualidad, más informes, más debate. DTM, el diario de Mariana. Nueva temporada, desde el 14 de febrero a las 15:30. Solo en América. Un día abrís tu cuenta digital Sencopay y al toque ya aprovechás sus beneficios. Lunes y miércoles, 25% de descuento en Jumbo, Disco y Bea. Y todos los jueves, 30% de descuento en tu compra online. La cuenta digital de Cencosud tiene algo para todos. Abrí tu cuenta en la app de tarjetas Cencosud y descubrí lo que tiene para vos. Nopusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos Nopusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de Nopusit Touch. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera y esto genera sensibilidad dental. El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo. Sensodyne Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando 3 veces más resistencia a los ácidos. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodyne Sensibilidad y Esmalte. Se resolvió el misterio. Las medias no desaparecen. Las medias se escapan. Del mal olor, del sudor, de la descamación y de ese pie rojo. Usa Piesidex, que acaba con los síntomas hasta 4 veces más rápido. En solo 7 días elimina el hongo. Lucí tus pies y que nadie escape con Piesidex. Vos abajo. Vos arriba. Vos tentada. Vos tentada. Vos con vos. Vos sin vos. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza Imperial. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Hasta marzo. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Bplay. Casino online. 100% argentino. Retirá tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más milanesa. Hacé la diferencia con Hellmann's. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, raspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. 2 al precio de 1. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. ¿Qué tan alta? La más alta de Salta. Así que si andas por la cima del Yuyayaco, este contrandino dejó una para que disfrutes. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Mira cómo
cómo tengo los poros? Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo, los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mira. Ah, sí, Vagovit facial. Re. Vagovit Pro Lifting refina los poros, porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno, devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit facial. Venite a ver Netflix. Pará, ¿y si de verdad quiere ver Netflix? No, mira, si caigo todo prolijito para ver Netflix y terminamos viendo Netflix. Ay, me la corto si quiere ver Los Hermanos Sano, mi adorable demonio. Nah, a mi adorable demonio quiere ver. O solo quiere ver Netflix. Ta madre. Encima es una banda que no veo Netflix. El movimiento avanza y es imparable. ¡Rati salirse de para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío, calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Rati salir CBD en todas las farmacias del país. Tu nivel de inglés es muy poquito. Eric, contra miedo poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. Yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. It's Miller Time. Mayonesa Hellmann's. Tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más milanesa. Hacé la diferencia con Hellmann's. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, raspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. Dos al precio de uno. ¿Estarán listas tus piernas para la experiencia cannabidiol? Nueva crema CBP con cannabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Super efecto frío. Mejor piel, incluso en zonas con varices y arañitas. Nueva crema CBP con cannabidiol. La sensación definitiva. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Bengué y decirte: epa, quedaste dura como caballo de monumento. Toma. Bengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas le hacían croc, 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 croc. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías, como mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. 4 veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. Parodontax. Campeón del mundo. 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 No lo puedo creer. ¿Qué?
Si campeona del mundo se entera que campeón del mundo vino con campeona del mundo... ¡Campeón del mundo! Elige el precio en quilmes.com.ar. El verano está en América. Hola, 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 bienvenidos a la UN. ¿Cómo están? Acá estamos en vivo, volvimos en vivo después del feriado. Hoy feriado, estás. Pero estamos en vivo, gracias. Estás hermoso. Vos también. No, pero en serio, me gusta. ¿Cómo me saludaste recién? Muy canchero. Hola, Angelito de Brito, ¿cómo le va? Como en el bailando. Sí, se viene el bailando, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Hoy en vivo, María Eugenia Rito. Después de mucho tiempo va a estar charlando con nosotros, la Rito, hablando de todo, por qué desapareció tanto tiempo, hace como... ocho años que no viene acá el programa en vivo, sí hicimos notas, hemos hecho algún móvil alguna vez, pero en vivo hace mucho que no viene, así que va a estar la Rito con nosotros. Si la técnica nos acompaña, en vivo va a estar Jorge Lanata desde Punta del Este dentro de un ratito. Qué suerte, Jorge, me encanta que esté. Ojalá. Sí. Crucemos los dedos, todos los dedos, para que salga al aire. Y Pepe tiene un embarazo para contar el día de hoy. Papá, ¿el tuyo? No es él, no está embarazado. No soy Yania Fernández Iglesias. No, tampoco, descartada. No. ¿Alguna pista? Claramente. Él es muy, muy famoso. ¿A él? Va a ser una bomba. Él es el famoso. ¿Él es el famoso? Él es el famoso. Un embarazo no buscado. No, él no es el embarazado. No, no, claro. Qué feo. Me muero. No, es un embarazo que no se buscó. Sorpresa de pareja que está vino. Buscando. Que sucedió viene, y se celebra y, bueno, está todo bien. O sea, no buscado, pero bien recibido. Exactamente. Bueno, con alegría. Con alegría. O sea, el noviazgo está blanqueado. O sea, no es una cosa. Sí, por supuesto. O sea, algunos cercanos lo saben, de la pareja. En su entorno, absolutamente todas las personas de ambos lados, ambas familias, etcétera. ¿Alguien se lo imagina? Si para cuando lo digas, lo va a levantar todo el mundo. Yo no me lo imaginaba. Yo tampoco. ¿Lo queremos mucho a él? O sea, ¿nos cae bien? Bueno, por ahí queremos fue mucho, pero nos cae bien. Claro, para nosotros es un montón. Sí. Es una figura, definamos que no mucho, ¿no? Para nosotros, claro. Claro. Primero no, que es una figura querida. Él es una figura querida. ¿Es una figura del canal? No. Ay, no, ya estabas. No. Ya sé para dónde rumbeaba. Sí, claro. ¡Qué mala sos! ¿Por qué? Qué maldad. Claro. ¿Qué quilombo? ¿A dónde iba? La del anillo. ¿A dónde va? La del anillo no. Claro. No. Ok, bueno. ¿Primerizo? No. ¿Primer hervor? ¿Segundo? ¿Tercero? Segundo. Ahí entre segundo. El... ¿Y okay. Ella, sí, segundo. ¿Y de ella será el primero? Ella es primeriza, él no. Ajá. ¿Ella es más joven que él? Sí, pero no se conoce, de ella no se conoce nada. Ah, no es del medio. Yo averigüé muchas cosas de ella. Se la conoce por él, claro. Nada más. Lo poco que se la conoce por él. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapi. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Enseguida también la nota con Santiago del Moro. Lo fuimos a buscar. Habló de todo, así que en un ratito el conductor de Gran Hermano acá en LAM. Si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresá a betson.bet.ar. Atención, amigos cordobeses, porque Betson ya está disponible en toda la provincia. Descubrí porque Betson es el sitio de apuestas online más divertido de la Argentina. Disfrutá los mejores slots, casinos en vivo, blackjack y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100 mil pesos. Ya sabes, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Ya que hablamos de Córdoba, le mando un beso a nuestra amiga Nasa Vélez, que hoy estuve charlando con ella. Me regaló este suéter, así que estoy vestida por Nazarena Vélez. Hoy para mi cumpleaños recién el estreno. Aprovechá en Simmons los descuentos de carnaval con descuentos acumulados del 55 más 10% en cuotas sin interés. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Disfruta el carnaval en simmons.com.ar y en shoppings de todo el país. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simmons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simmons, descansa en primera clase. Bueno, y ahora sí nos vamos a Punta del Este, a Uruguay. Allá está Jorge Lanata en nuestro móvil para charlar un ratito con nosotros. Como siempre, hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola viejo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? ¿Qué pinta? Bien, gracias. ¿Cómo hiciste para no ir grabado hoy? Recé todo el fin de semana y el carnaval también. Por suerte estamos en vivo. Acá en vivo, por suerte te tengo a vos. ¿Vos cómo estás?
Bien, 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 todo bien. Ya volviendo a Buenos Aires pasado mañana. Para empezar ya, o sea, la radio desde acá. Y haciendo la radio. Haciendo la radio desde acá, claro, para ir a mi casa a Buenos Aires y hacer la radio desde allá. Sí, te escucho, te veo a la mañana en Mitre. ¿Y estás preparando la vuelta a la tele o todavía falta? No, falta, falta. Estoy viendo qué cosas hacer, pero no, la vuelta la empezaré a preparar en un par de meses. Claro, porque de todas maneras, sí. Volvemos seguro, volvemos en junio hasta noviembre, que es finalmente el periodo que estoy haciendo siempre. Como siempre, porque la última vez que charlamos me dijiste el PPT de este año va a ser distinto, va a haber modificaciones, ya está dando vueltas en tu cabeza, seguro. Sí, bueno, esa es la idea que tengo. A mí no me gusta seguir haciendo lo mismo todo el tiempo. Ya hace 2 años que hacemos este PPT y es momento de cambiarlo un poco. Hay que ver qué, cambiar las secciones, cambiar la escenografía, qué sé yo, nada, hay que laburar un poco. Pero básicamente el contenido va a ser similar, me imagino, ¿no? Actualidad, política. No, por supuesto. ¿Sí? El contenido es similar. Pero la manera de comunicarlo quiero ver si puedo cambiarla. Uh-huh. ¿No te agota años y años hablando de los mismos temas y de los mismos conflictos y del mismo problema? Sí, me agota el país, escúchame. Uh-huh. Pero ¿y qué voy a hacer, PPT, en Austria? No. O sea... Pero vos tenés la posibilidad de hacer entrevistas, digo, hacer otro tipo de formato, pero elegís seguir haciéndolo. Bueno, claro, lo haces con los documentales, pero en la tele abierta seguís Lo hago en streaming o lo hago en otros canales. Para mí en la televisión abierta lo que va es PPT. Y aparte, PPT, qué sé yo, capaz parece que no, pero yo creo que cumple una función. Digamos, en una televisión abierta que mucho no se ocupa de determinados temas, que PPT esté trabajando en eso, me parece útil. Sí, y ¿no sentís que el periodismo en general, digo, la actualidad, de un lado o del otro dicen todos más o menos lo mismo? Todos los del lado A dicen lo mismo, todos los del lado B dicen lo mismo, como que no hay un gris en el medio y un poco más de profundidad. Yo creo que en los últimos años, en los últimos 3 años, ponele, hubo un problema serio sobre que todo el mundo empezó más a editorializar que a informar. Uh-huh. Y editorializar es fácil, es lo más fácil, porque un tipo se para ahí y dice cualquier cosa y claro, ya está. Me parece que lo que hace falta es informar. Nosotros en PPT siempre tratamos de laburar las notas, ¿me entendés? De elaborar los temas, que no sea una opinión porque sí. Y bueno, trato de mantener eso, básicamente. Porque también pasa en todos los rubros, no solo pasa en el deportivo, en el espectáculo, en cualquiera. Arrancan las preguntas con yo pienso que, mal entrevistado. Por ejemplo, yo pienso que, Jorge, tal cosa. En vez de preguntarte a vos qué pensás, que para eso te tenemos. Sí, claro. Sí, bueno, es que eso es terrible, pero es así. A ver. En general, al periodista no le importa tanto qué es lo que pasa, sino si el entrevistado coincide con él. Y eso es un desastre, pero pasa todo el tiempo. El ego. ¿Qué pasó? ¿De qué te reís? No, me río porque realmente bueno, es así, porque escuchar a veces se hace tedioso justamente por ese motivo. Lo llaman al entrevistado y le cuentan lo que opinan. A cualquiera que fuera, sí, ¿no? Sí, a cualquiera. Sí. Le discuten, ¿viste? Sí, le discuten. Claro. Hacen una nota con un tipo, el tipo dice lo que piensa y se lo entran a discutir. Sí. Le dicen, hermano, no, ¿para qué lo llaman? ¿Para qué lo llamo al tipo? Sí. ¿Para qué lo estoy llamando? Sí. Uh-huh. Obviamente, lo llamo para averiguar. A ver, la idea de una nota es averiguar qué piensa el tipo. Sacar algo. Sí, totalmente. Y no es convencerlo de lo contrario. Porque además con todas las horas de aire que tenemos para opinar todo, ¿no? No, y si dice una barbaridad y el periodista no lo contradice, lo cancelan al periodista. Es ¿cómo no le dijiste que eso no...? Es lo que piensa el tipo, lo estoy entrevistando. Claro, pero ¿sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque estamos, quiero decir, nosotros los periodistas,
pensando más en el microclima nuestro, verdad. En los cuatro boludos amigos nuestros que después nos van a discutir. Estamos más pensando en eso que en lo que el tipo quiere decir o piensa. Claro. Y bueno, así es como se confunde todo. Yo creo que por eso hay momentos en los cuales dejamos de hacer periodismo. Estamos haciendo otra cosa. No estamos haciendo periodismo en el sentido real del término. Jorge, ¿vos crees que el tema de las redes sociales, esto, ¿no? Que todo el mundo opina de lo que hacemos y dejamos de hacer, decir, dejamos de decir, limitó de alguna manera este periodismo más objetivo? Yo creo que el tema de las redes todavía estamos transitándolo. Uh-huh. Y que todavía no aprendimos bien qué tienen que ser las redes y qué tenemos que ser nosotros. Okay. A mí me parece que las redes en eso deformaron a la profesión. Sí, claro. Sí. Porque, a ver, en las redes cualquier boludo dice cualquier cosa. Sí, es verdad. Nosotros vamos... Y otros boludos lo toman como cierto. Sí, vamos repitiendo en cadena. Claro, lo levanta el noticiero. El noticiero dice, veamos qué piensan las redes. Y las redes son tres. Una cloaca. Claro. Es una gran confusión, ¿me entendés? Y Jorge... Pero bueno, sí, estamos laburando así. ¿Y qué crees que pasa hoy en la radio? Johnny Viale decía algo, Marcelo Longobardi le preguntaba, le decía, porque ayer fue monotema en la tele, dice, de lo único que se habló fue de Dilo Milali. Y Johnny decía, yo siento que hay algo también que tiene que ver con el rating, como que estamos muy pendientes del minuto a minuto, por ahí en radio uno se corre un poco, pero que bueno, en el minuto a minuto, ayer el único tema era un poco eso, y coincidís. ¿O con qué crees que tiene que ver que a veces se aten tanto esos temas? Mira, yo creo que en el caso de las radios el rating importa igual que en la televisión. No es que importe menos. Todo el mundo está tratando de buscar los temas. Lo que pasa es que hay temas que tienen que ver como por el circuito informativo, ¿no? Todos vamos por el mismo lugar. Y hay otros temas que cada uno trata de zafar por su parte, ¿no? Por su lugar. A mí me parece que no hay interés profesional de buscar muchos temas. Es verdad, ¿entendés? Sí. ¿Qué está haciendo la otra radio? ¿Está haciendo tal cosa? Sí, totalmente. Hablemos de eso. Vamos por el mismo lugar. Sí, y a veces también que Twitter marque la agenda, como es este caso, ¿no? Sí. Y el periodista se sienta sobre eso y en vez de crear eso pasó, un programa... Las redes se metieron a tal punto en la cabeza de todos nosotros, periodistas, público, todo, que parece que va todo por el mismo carril. El trending topic te marca la agenda del día, ¿no? A ver de qué hablamos. Bueno, es la nata trending topic, hablemos todo totalmente. De la nata. Hablemos todo del Ali, hablemos todo Es lamentable Nadie busca nada nuevo. Con todas las cosas que pasan. No, muchísimo. Jorge, Ale Fantino habló de que la perdición era Ivope, ¿no? ¿Qué pensás de eso, de lo que dijo? Hoy yo a la mañana estuve hablando de ese tema con Marina. Mira, a ver, ¿hacen falta más medidoras? Yo en principio diría que sí. La industria estaría en contra, porque para la industria tiene que haber solo una para evitar la confusión. Nosotros somos grandes. Cuando... Había más de una, yo me acuerdo. Sí. Yo no sé si vos te acordás, Ángel. Sí. Claro, estaba la medidora de Romay y había otra más. Eran tres. La medidora de Romay te daba 50 puntos con Romay claro. y menos con los otros. Era como 9 de oro. Sí, claro. O sea, no era increíble. O sea que tampoco sirve eso. No, claro. Yo lo que creo es que... A ver, primero, tenemos, porque Alejandro Fantino planteaba el tema de hacer buenos contenidos o de seguir a la medición. Primero tenemos que pensar en hacer buenos programas. Sí. O sea, ¿cuál es nuestra obligación? Hacer buenos programas. Después, si el programa se ve o no se ve, eso es otro quilombo. Alejandro más que nada cuestiona el minuto a minuto, Jorge. Eso es lo que él cuestiona siempre, el minuto a minuto. Que el vos minuto estás, a minuto, claro, mira. Eso dice que es lo que mató de alguna manera estos contenidos, estos programas con contenido. Que porque te hacen correr, te lo bajan y quizás puede ser un notón, el pero minuto no te da a minuto, el minuto a minuto empezó en el año 2000, ponele. Uh-huh.
Igual antes existía el rating, no es que no existía. Sí, 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 sí. También existía minutos. Y también rompían las bolas. Minutos. Fantino lo que dice es que vos tenés una cucaracha que te dice cambia de tema. Exacto. Yo ahí lo que creo es que el error es laburar con cucaracha. Claro. Yo siempre que hablé con todos los conductores que conozco, les dije no laburen con cucaracha. Pero para ahí tenés algo. Porque qué cucaracha te vuelve loco. Sí. ¿Qué? ¿Por qué la cucaracha? ¿Por qué no? Claro. Porque vos sos el conductor. Bueno, la cucaracha no está conduciendo. A veces te dicen se desmayó el invitado, no está llegando el invitado. El audio de la nata no anda. Bueno, que me manden, que me pongan cartelito. Cartel. Que me pongan un cartel. Claro. Que me pongan un cartel que dice murió el invitado. Sí. Pero a veces no hay plata para impresoras tampoco. Para no seguir con el mismo tema solo por el rating, decís. No, bueno, pero él también viene... Pero estamos en esa tele donde ya no hay plata para lo básico. Él viene de otra tele, ¿eh? Ojo. Claro. Vos por ahí tenés mucho presupuesto, Jorge. No, viene de otra tele. Yo tengo bastante presupuesto, no todo el que quiero, pero tengo bastante presupuesto. Nunca nos alcanza. Qué suerte. A ver, es lo mismo que, mirá, algo que yo hablaba con Marina hoy. Uh-huh. Yo el otro día escuché a alguien que decía en nuestro programa, en la radio, yo tengo que tener 6 columnistas. Ah, por el programa de Doman. Uh-huh. Digo, sí. Pero ¿quién te obliga? Claro. No, el canal me pide porque... Entonces vos no conducís. Claro, claro. Canal. Yo tengo 6. Si armás jugadas. Si vos sos el conductor, o sea, claro. Vos sos el que tiene que decir cuántos columnistas van. Claro. No el canal. ¿Y para qué, no? Porque a veces hay columnistas por haber. Sí, pero obvio. Jorge, hoy es difícil. ¿Cómo vas a también poner columnistas? Pero a veces no puedes elegir los columnistas y tampoco los temas. Cuando mandás la rutina al canal, te bajan 3 temas porque el dueño es amigo y no lo puedes nombrar y se hace difícil porque los canales se meten mucho está en los bien contenidos de los bueno, programas. Pero entonces no hagas televisión, abrí una panadería. Bueno, claro. Sí, claro. Bueno, claro. Pero de eso y hace bolas de fraile. Sí. Mañana vendamos media luna. Churros. Churros rellenos. YouTube. Jorge. No, te digo la verdad. No, Karina. Yo te entiendo, porque es difícil. Últimamente nos bajan temas, te suben temas. Según en el medio que trabajás, hay cosas que se pueden decir. Si vamos a los amigos de todos, no hablamos de nadie. No, no hay que hablar de los amigos de nadie. Pero entendés que entonces no podés... Es difícil. No podés hacer nada. Prácticamente hay que hacer y bueno, después que se quejen, como suele pasar. Escúchame, Jorge. Apareció estos días un video tuyo donde te estabas durmiendo en la radio. Todo el mundo dice, cuiden a la nata. Sí, ¿qué le pasa a la nata? Contame vos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Me encanta porque el video apareció... El porque video nadie te pregunta tampoco. Por todos los medios K. Por todos los medios K. Sí. Juntos. Por C5, por El Destape, por... Ahora los medios K desearon que me muriera hasta hoy. Y ahora se preocupan por mí. Uh-huh. Son divinos los tipos. nada, no pasó nada. No, yo creo que eso es un editing... de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla 4 horas. Si yo me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés? O sea que nada, es una estupidez. Pero me llama la atención eso, ¿viste? Que los tipos durante años se pasan diciendo que se muera. Y ahora es que, uy, me preocupa la salud. Váyanse al carajo todos. Está muy bien. Fuck you. Es verdad. O sea, está editado este video que apareció. Yo creo que o está editado. Yo no recuerdo un periodo tan grande de estar dormido en el programa. O sea, que yo me he quedado escuchando con ojos cerrados probablemente. Sí. Pero eso no es estar dormido. Que es muy de la radio. Bueno, las cámaras en la radio no también puede. Te llevan a estas cosas, ¿no? Rompieron las bolas en porque... la radio. Porque... Sí. Las veces que hemos cabeceado en la radio. Hacemos primero mañana. Por una cuestión de tiempo. Por una cuestión de tiempo no puedo estar dormido porque tengo que estar hablando. O sea, si no,
Salta, ¿qué opinás de eso, ¿entendés? Vos, que sos un tipo que se ha dedicado al periodismo, ¿no? Que hoy en día uno ve estas construcciones de inteligencia artificial y por ahí en otro momento te dicen, no, no es inteligencia artificial, es la verdad. Y uno que es el que está mirando no sabe si es inteligencia artificial o es la verdad. Y me parece que eso también le pasa a la gente. Si uno que trabaja en el medio no puede diferenciarlo, ¿cómo lo vivís eso? ¿Cómo se trabaja? Y bueno, yo creo que hay que contrastarlo, que hay que contrastarlo con la realidad. Escuchá el programa y fíjate si yo parezco dormido. Claro. Nada más, no tenés, pero no tenés forma. No es tan difícil. No, pero como te lo presentan después de que sucedió, lo que pasa es que si es verdad o es mentira. Es interesante lo que dice Feudale. Vos por ahí no escuchaste o no viste el programa y lo ves en las redes repetido hasta el cansancio. Decís, bueno, y te lo terminás comiendo. Claro que sí. Yo creo que, mirá, lo primero que hay que hacer cuando uno ve algo en las redes es ver de dónde viene. Y chequearlo 200 veces. Tratar de averiguar, es mucho laburo para la gente, pero tratar de averiguar a qué intereses responde ese lugar. Y después contrastarlo con la realidad. Yo creo que son las tres cosas que hay que hacer. Ahora, ¿siempre estuvo tan marcado los intereses de los periodistas y de los medios? ¿O cada vez es peor? No, para nada. Lo que pasa es que, Ángel, no siempre hubo tanto interés político en los medios. Ahora hay, desde hace unos años, muchísimo interés político en los medios. Hay mucha guita política en los medios. Uh-huh. Los medios dejaron de ser importantes como medios en sí. Uh-huh. ¿Me entendés? Hay mucha plata política ahí. Y bueno, entonces, es esto lo que pasa. Porque viste que tanto joden que la radio se murió, que la tele se murió, que lo único que importa son las redes ahora. Están todos con muy, muy metidos en esa cabeza porque hay mucha gente en los distintos gobiernos, de un lado, del otro, el que quieran, que tiene muchos chicos jóvenes y que lo único que conocen son las redes. Sí, totalmente. O que las conocen mucho mejor que nosotros, sí, quizás. Pero no conocen la importancia de la llegada de una radio. La comunicación, claro. Muy escuchada, o de sí, un canal igual, ojo, muy potente, o de un periodista, ojo, que tiene voz propia, ojo, porque esté donde esté. No es lo único que llega, ¿eh? Las por redes eso llegan a un sector de los chicos. Uh-huh. La gente grande ve otra cosa, la gente media ve otra. No es que lo único que llega son las redes. Está todo como muy dividido. Lo que pasó con las redes, con la llegada de las redes, es que se atomizó la audiencia, digamos. Empezó a dividirse entre distintos grupos de gente. Y en ese sentido, sí, se atomizó. Pero eso no quiere decir que los demás se fueron. ¿Y es similar hoy en hablábamos, otros países? Siempre hablamos vos que... Perdón, ¿sí es similar en otros países? ¿O somos bueno, nosotros? No, en otros países pasa más o menos lo mismo, ¿eh? Sí. Uh-huh. Sí. Porque también en otros países los medios tradicionales existen, etcétera. No es que todo es solo redes, para nada. Uh-huh. Pero para nada. Hay de todo, hay redes, pero también hay canales tradicionales. Vos, Jorge, que has hecho, por ejemplo, los documentales que de alguna manera es otra plataforma, es más el streaming, ¿qué diferencia encontraste o qué feedback sentiste por ahí haciendo ese formato que por ahí no tiene la llegada masiva de la tele de aire, pero que también podés hacer otro tipo de contenido y entrevistas donde extensas, profundizás, viajaste, tocaste temas como fuera de agenda? Mira, yo creo que son cosas distintas. Sí. El streaming no participa de la conversación. Mm. Ok. Y los medios tradicionales participamos de la conversación. Y es muy distinto porque yo estoy acostumbrado a participar de la conversación. O sea, yo digo cualquier boludez en la radio y rebota. Y salgo en todos lados. Sí. Y rebota. En cambio, un documental, aunque se vea, no rebota. No tiene ese, en los medios, esa conversación, como decís vos. No rebota, no se discute. Claro. Lo ves, lo consumís, te gusta, no te gusta, lo dejás por la mitad, ahí, pero claro, no se genera todo este tipo de debate, salvo ciertos materiales. Quiero que veas el informe, Jorge, con nosotros de la grieta cultural. Vos inventaste el término grieta. Nunca pensamos ninguno que iba a durar tanto tiempo. Hoy se está discutiendo mucho qué se hace con la cultura, si se cierra completamente, qué se auspicia, qué nos auspicia, los sponsors. Sí. Tenemos un pequeño compacto sobre el tema.
La grieta entre los artistas peor que nunca. La polémica por la pauta y los artistas que reciben plata del Estado crece a diario y en las últimas horas subieron al ring a Mirtha Legrand y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. En estos días, la chiqui se hizo viral cuando se dieron a conocer detalles de sus contratos publicitarios. El escándalo de hoy en Mar del, 50 millones de pauta publicitaria para los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Otra de la guerra entre mediáticos por la grieta política fue el furioso descargo de Santi Maratea contra Diego Brancatelli y lo comparó con Tini Stoessel. Amigo, si vos sos kirchnerista, no podés correrme con ¿dónde estás ahora? Porque uno de los principales motivos por los cuales desaparecí un poco de las redes sociales y de los medios es porque la opereta mediática que hubo en mi contra el año pasado fue terrible, me quemó la cabeza. Periodistas como Brancatelli, medios como C5N, El Destape, toda gente que estaba bancada con plata del gobierno, boludo. ¿Para qué? Para instalar mentiras. Y después lo veías a Brancatelli, que estaba, fue a Dubái, a Qatar, a París, a Nueva York. Parecía Tini el gordo ese viajando. ¿Con qué plata, boludo? Con plata del Estado, que la usaban en operar en contra de personas. ¿Con qué cara me van a decir a mí, ¿dónde está Maratea ahora? ¿Dónde estoy ahora? Estoy recuperándome del estrés que me generó la opereta mediática e institucional que hizo el kirchnerismo contra mi persona con plata del Estado. Y digo institucionalmente porque el año pasado, en una misma semana, a mí me llegó una intimación de AFIP, de AGIP, de IGJ y una denuncia penal en Comodoro Py. Todo quedó en la nada porque no encontraron nada, porque todo estaba y está en regla. No me pueden correr por ningún lado, lamentablemente. Vayan a exigirle a Alberto ahora, boludo. Con toda la guita que está gastando en España, ¿sabés cómo apagar los incendios de la Patagonia? ¿Sabés la cantidad de cuarteles en la Patagonia que podés equipar con la guita que se gasta Alberto en España? Y el antipolítica soy yo. Ustedes son unos antipatria, ni siquiera tienen los huevos para admitirlo. Por último, en el primer día del Cosquín Rock 2024, Lali Espósito y el rapero Dillom utilizaron un momento de su show para expresarse políticamente en contra del gobierno de Javier Milei. La ex Casi Ángeles se refirió a las críticas constantes que recibe de Milei y sus seguidores respecto de que supuestamente cobró dinero del Estado por sus actuaciones. Pero voy a decir algo muy... lo más importante de todo, creo, por lo menos para mí, que es esto que somos nosotros, esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás. Esto depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba, con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también, de acompañar y de defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las personas que no valoran, las antipatria y todos. Esta canción se llama Todo. Tu presente superando mi pasado, mientras llegas todo el día sentado. Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si debo, que si vivo del Estado. Dillom, por su parte, cantó una versión de la canción Señor Cobranza, cambió la letra e hizo referencia al ministro de Economía, Luis Caputo. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista del televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, a Caputo en la plaza, lo tienen que mandar. Yanina analizó lo ocurrido con Lali Espósito y Dillom en el evento y apuntó contra los cantantes. A mí me parece bastante más inteligente lo de Tini. Sos artista, te va bárbaro. Ojo, a Lali le va bárbaro y la rompe. Sí, claro. ¿Qué necesidad tiene de involucrarse en este quilombo? Aparte es chica y no conoce otra cosa, ¿no? No tiene como un backup. Cosa, la, ¿y Brancatelli a dónde va cada vez que tiene libre? ¿Y Daddy Brieva a dónde vacaciona? Me lo encontré yo caminando por New York. Eso es lo que no entiendo. Y después te dicen antipatria. Yo prefiero que esos 50 palos que le dieron a Lali por cantar es Cosquín lo manden a las escuelas del norte. Esto del artista kirchnerista lo inventaron Néstor y Cristina para empezar a pagar. Porque nosotros cuando... antes, mirá que Menem era un cholulo, no pagaba artistas. Menem no bancaba recitales, ¿eh? Y mirá que era peronista, menemista, y que la pizza, el champán, privatizó todo. Ella empezó a sentar a Pablo Echarri, a Nancy Dupla, y empezaron a caer todos, ¿viste? Toda esa gente, Pablo Echarri empezó con la productora del árbol, el otro con la otra, Andrea del Bonca, hacía todas las novelas que nadie vio. El niño que se está cagando de hambre no tiene otra posibilidad.
la escuela que está podrida o el sanatorio o el hospital, mejor dicho, que no tiene insumos y que no tiene tecnología, para mí eso es lo primordial ahora. Johnny Viale también destrozó a la cantante y disparó contra su novio Pedro Rosenblatt. Los antipatria, una terminología, le está afectando el novio, ¿no? No, pero digo en serio, muchachos, los antipatria, por Dios, terminología vieja, populista, categorías de los 60. Lali, una mujer tan inteligente, tan distinguida, ídolo popular. Déjate de joder, antipatria. Atrás, antipatria, atrás. Pero bueno, si a ella le gusta usar esa palabra, gente propatria, gente antipatria, el año del pedo. Cabe recordar que un retuit de Javier Milei encendió nuevamente la polémica con Lali Espósito cuando un seguidor suyo sumó un mensaje junto a la publicación de la intérprete de Disciplina haciendo alusión al mensaje que la cantante había publicado en X el 13 de agosto luego que se conoció el resultado de las PASO. ¡Qué peligroso! ¡Qué triste! Luego, otros mensajes en las redes en contra de la cantante fueron apoyados por el presidente. La militante kirchnerista Lali Espósito cobró $350,000 por el show, pero te dice que no cobra del Estado y te llama mentiroso y antipatria a los que votaron a Milei y que no piensan como ella. ¿La bancás a Lali Espósito? Lali Espósito dijo orgullosamente que ella vive del Estado, cobra en dólares y llamó antipatria a los que no apoyan el arte. Los antipatria con hambre que pagan los shows. Siguiendo con Cosquín y la política, el presidente previamente había disparado contra el evento en las redes. El Cosquín Rock cuesta $4,000,000 hacerlo. ¿Quién lo financia? Al retuitearlo, Milei le agregó la expresión tsunami de chanes. José Palazzo, reconocido empresario de la música, productor del Cosquín Rock, se hizo eco y contestó: querido señor presidente, hace 24 años, empresarios privados con entradas y marcas privadas y esfuerzos personales lo realizamos. Además, se realiza en Paraguay, Uruguay, Chile, México, Estados Unidos y España. Acá los artistas están en libertad. Quédese tranquilo. Y Tartu se subió a la polémica por medio de un posteo. Al final, Cosquín Pop tenía exenciones impositivas. No paga ingresos brutos, lo que solo en esta edición derivó en casi unos $1,000,000,000 de ganancia extra para la producción. Los casi $1,000,000,000 de esta edición lo ponen la provincia de Córdoba, que deja de recaudar, y los contribuyentes de Córdoba que van a tener que pagar y pagar para cubrir ese déficit en las cuentas de Córdoba. Disfrazar de cultura al entretenimiento comercial es un truco para sacarle plata al Estado bobo. Pasa en teatro, no pagan ganancias, música, hasta inventaron el dólar Coldplay, cine, créditos y subsidios de Inca. Fomentar talento emergente con erario público, pulgar para arriba, pero mantener con dinero de la gente a un puñado de productores, directores, organizadores, actores y músicos viviendo como estrellas de Hollywood, pulgar para abajo. Política, artistas y una grieta que cada vez se hace más pronunciada. Y la pregunta para vos, Jorge, es ¿qué harías con la cultura, con los medios estatales? ¿Recortás, no recortás? ¿Los eliminás? ¿Siguen adelante? ¿Qué pregunta? Los colgamos en la plaza, ¿qué hacemos con los artistas? Se supone que el Estado tiene que estar para promover gente que no tiene otra manera de llegar. Exactamente. Claro. O sea, que personas que capaz que están en un lugar, en el interior, arrancando, o en un conurbano, y que no tienen manera de llegar. Lo demás, la gente que tiene manera de llegar, a mí particularmente no me interesa. Claro. Los consagrados. Porque ya saben cómo es. Claro, no es... me parece que no va por ahí la promoción de esa gente. Pero a ver, y lo mismo pasa con el cine y con otras cosas. Esperemos que termine. Sí. ¿Y los medios estatales? Telam, ATC, Radio Nacional... No, yo creo que los medios estatales tienen que existir. A mí me parece que tienen que existir. Lo que pasa es que, mira, es loco porque todo se deforma. Tienen que existir. Ahora,
¿Tienen que estar ahí los amigos de los directores? No. Tiene que estar ahí cualquiera que valga la pena. O sea, ¿tiene que haber solo gente de determinado partido? No, tampoco. Por eso te digo, todo se va deteriorando con... Y es algo que ningún gobierno logró hacer, ¿no? Que siempre el amiguismo está por arriba. Lo notamos mucho en la cultura. Ese concepto, si pongo la plata... Ninguno. Lo que pasa es que después yo escucho, Jorge, a gente debatir, aparte, que no son periodistas, digo, los funcionarios, y los funcionarios nunca fueron ni al Teatro Cervantes, ni conocen qué es la ENERC, ni cómo funciona, ni todas las promociones que hay para fomentar el teatro independiente. Es cerrar y chau. O sea, no se discute más. Mañana van a decir, cerremos los colegios porque no dan plata, sí. O cerremos los hospitales públicos porque no dan plata. Claro. No es la única función la del Estado administrar. Tampoco, Ángel, tampoco... se discute si tal tipo es bueno. Claro. Eso se dejó de discutir. Una de las cosas que trajeron las redes es eso, que una persona vale más si tiene tantos likes. Claro. Uh-huh. Y no es así. O tantos seguidores. Una persona puede tener un montón de likes y ser una basura. Sí. Uh-huh. De hecho, en las redes se ve claro. Hay gente con un montón de seguidores que no vende una publicidad ni de casualidad. Que son idiotas. Y hay otros de nicho, bueno, que sí, que venden. Entonces yo lo que digo es, promovamos a los tipos buenos. No me importa si el tipo es K, R, W. Claro. ¿Me entendés? No me importa. Promovamos a los tipos buenos. Toda esta discusión yo creo que se da porque no se promueve a los tipos buenos. Porque hay gente en la cultura que es indiscutible. Hay gente indiscutible. Totalmente. Entonces, frente a la gente indiscutible, nadie diría nada. Uh-huh. En general, se habla cuando hay gente discutible del otro lado. Y vos decís... Y este pobre pelotudo está ahí ganando 100 lucas verdes. Sin embargo, en tal festival. Pero, embargo, por ejemplo, Alfredo Alcón hizo toda su carrera mayormente en el San Martín. En San Martín, claro. Con películas, sí, de cine nacional. Sí, claro. Y no existiría un Alcón si no hubiesen sido financiados por el Estado. Por poner un ejemplo claro. Obvio. Pero eligió después hacer su carrera en lugares privados. Suar mismo nombraba el otro día a Lenerc, que todos sus técnicos de Polka habían salido claro, ahí. Sí. En la escuela de cine. De ahí salieron un montón de personas. Sí, claro. Pero bueno, es eterna la discusión. Jorge, querido, te quiero agradecer mucho por el móvil. Como siempre, cada vez que te llamamos, estás ahí. Cerrando tus vacaciones, gracias por atendernos un ratito y lo mejor para la vuelta acá no, a Buenos por nada, Aires. Dijo. Un beso, Elvita. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mandale. Gracias, Jorge, por el móvil, como siempre. Chao, chicos. Hasta la próxima. Bueno, estábamos discutiendo, mientras iba el informe, casos particulares. Que también, digo, los artistas no están más allá de lo que digan, que puede ser reprochable en algunos casos, en otros es opinión, no están para expresar sus opiniones y que nadie los persiga por eso, porque pasa de los dos lados, ¿no? Le pasó a Maratea y le pasa a Lali. Es horrible eso. El fanatismo está muy... Cuando yo digo hoy no me refiero a estos últimos 2 años ni 5, sino me refiero ya a una década. Me parece que ya hoy está tan abierta esa grieta que no importa... cuál sea tu ideología política, cuando la vayas a expresar, vas a ser atacado. Sí, pero a ver, o sea, por ejemplo, lo de Dillom. Digo, es una canción, cualquiera que haya ido a un recital, señor Cobranza, es una canción que se hizo masiva con la Bersuit, una canción de protesta que cantaba 20. Norma Pla, a caballo lo tiene que matar. Y nunca nadie pensó que iba a ir ella a matar a caballo. Digo, me parece que estamos como muy literales para ir a hacerle una denuncia a una persona. No, bueno, pero también... Pensar que esa persona va a incitar es en un contexto de un recital. Pregunto. Me parece que todo se saca de contexto. Es una canción. Hay una doble vara. Es un montón. También denunciar que hablan de hay una doble vara. Doble, porque triple. Nos asustamos muchísimo con lo que pasa, pero no con lo que likea el presidente. Y yo con esto quiero ser clara. Los otros días se pasó en un programa de televisión un Terminator que mataba a todos los diputados que no habían votado la ley ómnibus, entre la primera que encabezaba Carolina Píparo, que tuvo una experiencia nefasta en la República Argentina. Eso es muchísimo con más la grave. Violencia. Eso es tremendo. Pero y es institucional. Eso no quita que persigan después a los que opinan. No, por eso porque digo... Porque hoy es Maratea, Lali, pero vos, Dillom, que no sé ni quién es. Pero, perdón. Y mañana somos todos. Estoy hablando de una primera magistratura. Pero entonces, por supuesto. Como es arriba, es abajo.
no pretendamos que no pase abajo lo que pasa arriba. Pero Marcela, digo, yo cuando dije me parecía mal, ojo con los términos, sí, que te maté, mal que el presidente señale a Lali a partir de sus cuentas de Twitter. Es espantoso. Con la que tengo un montón de diferencias políticas, principalmente, no como personas. En el caso de Lali, me salió una horda de gente a matarme. Me chupó un huevo, lo sigo diciendo. Pero digo, si empiezan desde el gobierno a señalar a la gente que piensa distinto, como lo hizo el kirchnerismo, también, lo hacen todos los gobiernos y no termina nunca. Me parece que lo que dice Tartu es importante, que tiene que ver con la exención de impuestos. Porque nunca sabemos cómo se financian las cosas. Claro, pero es grave todo eso. Pero grave. No es gratis. Mira, no, yo quiero señalar algo. La exención de impuestos tiene que ver con el crecimiento de las distintas industrias. Uh-huh. Este barrio de Palermo no existiría si no hubiese sido el polo audiovisual que tuvo exención también de impuestos. Es para todas las empresas que se dedicaran a la televisión. Este barrio, por eso fueron casi todas. Entonces, digo, ¿eran 10 años? Está bien, bueno, pero los 10 igual años. Mezclamos bien, todo, pero Marce, para hacer de a un punto, informe, ¿no? Todas las empresas televisivas que se hicieron acá, todas, en las que muchos hemos trabajado, nosotros, por ejemplo, después se vendieron y se hizo un edificio. 10 años eran de exención impositiva. ¿Qué hizo? Promovió que el barrio creciera. Creció. Pero mi pregunta desde la ignorancia, esta exención impositiva que tiene, por ejemplo, este festival, que es el Cosquín Rock, que es un festival privado, la gente va, gatilla su entrada. Ahí está. Esa exención, ¿beneficia de alguna manera al artista o beneficia al productor? No, al productor. No, al productor. Entonces, ¿por qué le reclamamos a los artistas? No, porque la discusión que se propone es eliminar todo tipo de beneficio a cierta industria, que es la cultural, cuando hay otras industrias que tienen muchísimos más beneficios y nadie se entera, pero es fácil pegarle a los medios, a los artistas, algo que hizo el kirchnerismo todo su gobierno, es más fácil pegarle a Lali, que la conocemos, que al productor de soja 125, perdón, que también tiene sus beneficios y es mucho más millonario totalmente que la empresa que tiene Lali. Pero repitiendo un poco lo que dijo Marce recién respecto ahora al Cosquín Rock, si tienes exención de impuestos, justamente es para que Cosquín crezca en el mes de febrero y todos los comercios, gastronomía, toda la hotelería, todo el alrededor. Pero por eso me parece que la discusión tiene que ver con no esto, tiene que ser blanco, no tiene que ser blanco o negro. Pero la discusión no es blanco-negro, o sea, hay términos medios. Que está contando Tartu beneficia mucho más a los productores de Cosquín que a la provincia. Que a la provincia. Porque con eso, déjame terminar. Con esos 1.000 millones de exención que termina quedándose el dueño del Cosquín, o se lo dividen entre todos los productores y directores del Cosquín, la provincia deja de recaudar, baja y hay déficit en la provincia y el contribuyente termina trabajando el doble y pagando mucho más para recuperar ese déficit. Yo no sé, pero vos tenés esos números. ¿Reales? ¿Están todos publicados? ¿Dudo que es Tartu yo no digo que Tartu esté mintiendo. Estoy diciendo, si vos tenés comprobado no que esos que números le causan mintiendo semejante deficiencia a una provincia, cuando lo repiten todos los años. Hace 24 años que lo hacen. ¿Pero por qué hacen 24 años que lo hacen, gorda? No está tan mal. Bueno, porque vos me hablas arriba, por eso grito. No, no te hablo arriba. Sí, me estás hablando arriba. ¿Y hace 24 años que tienen exención de impuestos? Exactamente. Hace 24 años que tienen exención de impuestos. Como los actores que tienen desde el año 98 una exención de impuestos, pero no la los restaurantes, no los hoteles, o sea que el la teatro gente no lo ve. No, y por ejemplo, nosotros no tenemos exención de ingresos brutos. No tenemos, y por ejemplo, los pequeños emprendedores, que yo sigo un montón en Instagram, no, gente que trabaja en su casa, que la rema y qué sé yo, tiene un montón de impuestos. Es lo que dijo la Nata recién. Y nadie se preocupa por esa gente que gana dos mangos. Al que no tiene, al que no puede, no al que le sobra. Porque para yo mí creo que es mejor cobrar 1.000 palos. Lo que pasa es que mira, yo entreno, perdón, chicas, yo entreno emprendedoras. Todos los fines de semana voy a ver mujeres. No sobre tienen todo un beneficio. No tienen un beneficio. La rueda que genera, pregunto, la rueda que genera, económicamente hablando, ¿no hace recuperar esos 1.000 millones de dólares? No, ¿1.000 millones de pesos? No lo sé, yo lo pregunto. No, pero la pregunta que quizás la pregunta. No factura más el hotel. No factura más el restaurante. Pero la pregunta es que igual, de fondo, yendo a la resolución, eso fue una resolución que puso de la Sota. Córdoba tendrá que ocuparse de sacarla si no les conviene. De eso se está hablando. Nadie le estaba pegando. No, lo que pasa es que le pegó por lo que se generaliza todo. Bueno, nadie pero habla ponele de que lo se ocupe de Dylan, le pegaron al artista, no le pegaron al gobernador. Lo de Dylan no se entendió, pues una canción que por ahí no entendieron, que no sabían de dónde venía, bla, 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 que era lo que contaba el contexto Maite. Lali opinó en contra de Milei. Salieron todos atrás a matarla. No, a mí lo que me afectó de Lali como es le pasó a Susana en el kirchnerismo. Sí. El antipatria. ¿Qué es ser antipatria? Claro, no primero sé que es un término absolutamente fascista que inventaron los kirchneristas.
Digo, no pensar como ella o no votar lo que vota ella es ser antipatria. Bueno, ahí es donde me pero duele. Pero necesito saber claro, hoy, ¿por qué no en este momento, no sé, pero lo que digo es, chicos, está bien, pero siento que estamos todos muy susceptibles. Le habló a la gente que la estaba viendo ahí. ¿Qué les molesta tanto? Le habló a su público, le dijo no sé qué y listo. No, les puede molestar todo, pero siento que el país tiene pero cosas ponele, mucho más... Que no Lali lo digo por Bollani, decir, lo digo por periodistas políticos, ver, que vos sí, decís, no hay Johnny cosas Viale, más importantes. ¿Qué le molesta a Johnny Viale que Lali diga antipatria? Qué sé yo, es como le estaba hablando a su quizás gente. No tiene, verdad, yo me quizás quise, no me tiene otra cosa. Sí, lo pasamos en el informe. ¿Y por qué? ¿No puede decir Lali antipatria? Pará, antipatria, a ver, lo que yo digo... Incluso... De a una, chicas, de a una. Lo que yo digo es, Lali puede decir... Antipatria, vos podés decir, no me gusta que diga antipatria. Es distinta la discusión cuando interviene un presidente, un gobernador u otro. En ese caso me parece que lo que se perdió es la tolerancia, que vos podés escuchar al otro, respetarlo y ahí donde está por ahí. Yo digo que Lali no me gustó lo que dijo, pero no la voy a putear ni bardear, lo aclaré porque no te pasan entero, es excelente, tiene un talento tremendo. Creo que ella la están usando... Salen a ponerle los tweets Malena Galmarini, queda parada en un lugar al pedo cuando ella tiene un talento que no necesita que la usen para todo eso. Sin embargo, ella toma la decisión de expresarse. Pero es que de esa yo no manera, digo que no, pero yo opino así. Que después, o sea, ni uno la barbeo, ni la uno insulto, sabe, pero ni es la más, puteo. Uno sabe cuando da su expresión. Sí, tiene un costo alto. Expresión, obvio. O sea, se expresa claro. frente a una determinada situación, sobre todo la política en la Argentina, sabes que tus dichos pueden ser usados a favor o en contra. No, no. Listo, yo está, no es la responsabilidad uso, y ver, uno yo no decide. No se los uso ni a favor ni en contra. No, me porque, parece que no me gustó el término antipatria, que no es necesario. Dijiste que Mariana Galmarini nadie la sube, me sabe explicar bla, bla, bla. Que es antipatria. No sé, pero Santi Maratea también lo usó sí, del lo otro usó lado. Del entonces, otro ¿qué lado? Sé yo? Bueno, pero para un lado, de tu padre. Es ideológico. Javier Milei también lo usó cuando dijo que expuso a todos los diputados que le votaron en contra de la ley ómnibus. Entonces... Para el que no piensa como uno o como cree que debe construirse el país, es ser antipatria. Este sería como el concepto un poco general. Entonces, pero no eso usas es la de democracia. Un lado o del otro. Claro. Bueno, bueno, sí. Es la democracia. Bueno, justamente. Y bueno, pero si de un lado distinto. Y el otro creen distinto, bueno, entonces córtela. Evidentemente para claro, uno y el otro es antipatria distinto. Digo, pero de esto se trata justamente. Si el presidente de la nación cree que se le traba una ley porque el que votaron los otros para que se le oponga ¿qué es lo que pasó? Le está trabando la ley. El no. Kirchnerismo no va tienen, no, nadie. Tienen que arreglarlo con el espacio político que acordaron. De ahí salió el problema. Si no, no dispararía contra Massot, contra Píparo, contra todo el mundo como está disparando. Dice, no es así como vos lo estás planteando. Antipatria, conjunto de ideologías enemigas de la patria. Claro, bueno. Es que lo que pasa es un poco abstracto. Bueno, pero por poco abstracto, claro. Depende del lado donde estés parado. ¿De qué patria? Claro, depende de qué lado usa el término antipatria. Griten de a una, a ver si pueden gritar de a una. A ver, Lali, cuando usa el término antipatria, cree que todos los que no piensan como ella odian a la patria. Claro. Yo no pienso como Lali, no odio a la es patria. Es algo que está muy metido claro, en mucha gente. Mal. No, está no mal. En Lali, en muchas no. generaciones también. Sí, es eso fue lo único que marqué, está mal. Yo nunca hablé de lo que cobró. Para el peronista, todo lo que no es peronista es antipatria. Para el que no es peronista, al revés, lo mismo. No, yo no pienso y no terminamos así, no nunca más. Nunca terminamos. No, hablo de cosas generales, no hablo de vos, ni de ella, ni de ella. Recién nos preguntábamos por el tema de la ley. Es una ley que es la 24.800 del año 2006, que, bueno, exime de gravámenes a los espectáculos. Está bien, pero que no digan que todo el capital la sacaron es los representantes de artistas bajo un proyecto que presentó Vilma Ibarra y la cabeza de esa negociación fueron Alfiz y Caballero, Héctor Caballero. Pero yo lo que pregunto, para hacerlo más sencillo, ¿el país está fundido por claro. la cultura? No. ¿Por los medios no, estatales? No, no, que no, son un vuelto es un al lado. De cosas que hay que recortar, al país. Que hay que hay sacar que todo, todo lo que sea inútil en sí. los distintos sí. organismos. En todos, ¿no? Hay que ordenar. En la cultura, hay que ordenar, nada más. Sí. No tiene que haber prioridades. Hay que ordenar, sí. No, pero lo dijo pero la un, no un medio estatal no puede tener 1.500 empleados no. y que trabajen 100. Porque yo trabajé ahí y lo vi. Que hay que ordenar. No me lo contó nadie. Hay que ordenar, sí. Ahora, eliminar. Es que no dice eliminar la ley. No dice eliminar. Dice ordenar, racionalizar. Dice ordenar, sí, claro, racionalizar. Tiene que haber prioridades. Y se también lo otro que no, que no está son bien, necesarias. Pero del discurso oficial, Liliana Moyne la escuchamos, a ustedes lo vamos sí, a eliminar, nos va a tener más trabajo, la televisión pública bueno, la vamos pero a cerrar. Viste que es muy exagerada, yo lo bueno. leí. No, bueno, pero hay que pero tratar es una de bajada equilibrar que viene eso. Del gobierno. Viene del gobierno, vos lo escuchás. Y no te agrada, entonces pero del la, otro lo lado que lees en pero la tenés no, que esperar, cosa. No bueno, pero tenés que esperar que del otro lado te venga una andanada no, de y ese hay que tipo, ver también ¿por qué por no? eso digo, me parece que también si el que generó... no lo lee, ¿por qué? No, se queda con lo que dijo Lili. No, igual está bien, hay que deberían leer. Pará, hay que no está bien, hay que no leer. Estoy hablando de la pero gente. Por ejemplo, mismo la ley, cuando yo me puse a leer en la parte que querían de el tema de las academias de las artes y del Instituto del Teatro, que lo que se quita es un subsidio que ya tenían
por eso ellos decían que se autofinanciaban, era un 30% de una multa que le cobraban al impuesto al juego. Muchos decían, bueno, que esa plata vaya para los chicos. Esa plata no va a nada porque le quitan ese impuesto. Pero el juego, Maite, deja de pagar ese impuesto. Vos los habrás escuchado a los funcionarios. No saben hablar y te hablan de un centro cultural. Claro. Por eso, no saben expresar. Bueno, a veces no pisaron también, nunca nada bueno, que tenga que ver con la cultura. Hay veces que hay un libro montado sobre eso y eso es lo que hay que tratar de detectar. Obviamente, nadie dice que no. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, de la cantidad de guardaespaldas que tienen cada uno de los expresidentes. Es una locura. Sí. Si ese es el número real que publicaban 120, 30, 70 sí, personas que cuidan a uno, Marce, es una aviones, locura. Aviones, helicópteros, autos. Bueno, pero un expresidente, yo entiendo que tiene que tener una custodia, pero no 30 personas. Sí, sí. ¿Para qué? No, no. ¿Entendés? Entonces digo, me parece que también hay un dislate que no se está mirando. Se mira el espectáculo, el espectáculo, el espectáculo. Pero por eso, es marketinero pegarle a los artistas. Bueno, pero también digamos que los shows, cuando los organizan las provincias y los pagan los gobiernos, toda la facturación está inflada, nadie se dedica a ver qué presupuesto, qué te conviene, qué pagar, te piden 100, 2 millones, lo paga total, lo paga el Estado y se quedan todos con quita en el camino. ¿Cuántas pero veces se mostraron para facturas es siempre con todos los desviar el tema? El gobierno anterior era contra los periodistas, este contra los artistas. Los únicos que no son el problema son ellos, los gobiernos, que son los que tienen que administrar. Yo laburando desde la década del 90. Esto viene sucediendo desde la década del 90. No tienen tanto de la manta porque algunos se van a quedar con los pies al aire. Pero ¿me entendés? Viene sucediendo de que te pago el escenario, te pago esto, te pago el otro. Y sotoboche, porque muchos lo hacen en silencio. Entonces digo, bueno, si siguen tirando de la sábana, alguno se va a quedar con los pies afuera. Vamos a escuchar a Luis Majul. Estuvimos a buscar a varios periodistas para hablar de esto y esto nos decía Majul. Bueno, ¿viste lo que pasó en el Cosquín Rock, Lali, sí, Dillom? Sí, sí. ¿Qué te parece que los artistas se involucren de manera tan activa en política? Primero, no me molesta que los periodistas se involucren de manera activa en política. Segundo, cuando los artistas se involucran de manera activa en política, tienen que estar dispuestos a pagar las consecuencias. Tercero, a mí Lali me cae simpática. Me parece una persona divertida, extrovertida, comprometida, pero llamar antipatria a todo lo que no piensa como ella me parece excesivo y debe estar pagando las consecuencias por ello. Pero supongo que como es adulta, piola y se las banca, se la va a estar abarcando. Espero, creo. Sí, y lo de Dillom, bueno, dijo esto de que a Caputo lo cuelguen en la plaza. Sí. Cuando cantó el señor Cobranza. Sí, no comparto ese tipo de cosas. Conozco a Dillom, conozco lo que hace, me parece un gran artista, no lo prejuzgo, me parece innecesario. No me parece ni arte, me parece agresivo, algunos pueden calificar como apología del delito y no creo que construya, no creo que sirva para construir. Me parece que los artistas están para aportar cultura, diferentes miradas. Y ese tipo de cosas no le hace bien. No le hace bien a Dillom, que es un gran artista y que hace muchas cosas, a mi entender, divertidas y de calidad. Lo que pasa hoy por hoy también es que las redes ayudan también a esto de, claro, de a favor y en contra, y es mucho más fuerte que antes. Sí. Pero antes no había críticas tan fuertes a los artistas que hacían este tipo de canciones. ¿Cuál es la diferencia? A mí, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Que ahora se mata el artista y antes... Ah, bueno, yo no escuché nunca a nadie que mate a Bersuit, por ejemplo. Sí, bueno, pero cuando el Pelado Cordera... cantaban este tema, ¿no? No, pero cuando el Pelado Cordera lo mataban por otras razones, ¿no? Claro, por eso, pero no, por esto para no. Mí es una dinámica de las redes sociales. Las redes sociales se putean mucho, son muy agresivas. Uno entra o no entra. El que está dispuesto a entrar se la tiene que bancar. Y el que no, no. Yo no le doy ni cinco pelotas a las redes sociales. A ver... A las redes sociales cuando está llena de odiadores y te putean sin argumento. No le doy ni cinco de pelota. Sí, claro. ¿Vos pensás que los municipios, los gobernadores y los políticos de cada provincia tienen que apoyar y bancar estos festivales o te parece que no es momento? No, yo creo que en este contexto la prioridad tiene que ser la pobreza, la educación, el transporte público, creo que la prioridad tiene que ser otra. Ahora, en otros países del mundo la cultura se apoya y es una cuestión de proporciones y de prioridades. Yo no creo que a la cultura haya que desfinanciarla, pero tampoco creo que se deba usar la cultura como apoyo político a artistas del palo. Yo creo que el kirchnerismo malversó este tipo de ayudas. Así como malversó los derechos humanos, utilizó la financiación del Estado
para que los artistas del palo puedan tener laburo y después vayan y pongan la cara por ellos. Me parece que los utilizaron políticamente y ahora están pagando por esta utilización política. Pero esto de utilizar, ¿no estamos ahí desmereciendo al artista que tiene su propia conciencia para elegir? Bueno, es una opinión. Vos opinarás que los desmerezco. Y no, yo pregunto, no bueno, es una opinión. No, no, yo creo que a muchos los están utilizando. Los okay. Ayer yo escuchaba a Víctor Hugo y decía, qué valiente que sos, Lali. Yo decía, ¿qué tiene que ver Víctor Hugo con Lali? Me parece más el aprovechamiento de Víctor Hugo y me parece que Lali debe estar pagando por ese tipo de cosas. Lo lamento, pero se metió en el barro y de alguna manera lo está pagando. Viste que salió a la luz también esto de que Mar del Plata puso una pauta de 50 millones. De nuevo, la prioridad es para mí, primero, la gente. Primero, los necesitados. Primero, el pago de salarios a los empleados públicos que trabajan y hacen su laburo. Prioridad. Hay que tener en cuenta las prioridades. Después, cuando la economía esté mejor, volvemos a discutir las prioridades. Bueno, ahí estaba Luis Majul, que es un gran admirador de Dillon. Le encanta, sí. Dillon. Increíble. No quiero discutir a Luis Majul ni pelearme con él, pero en su puta vida escuchó a Dillon. Y sabe que lo escuchó ahora, dale. Capaz es alguno de los 2 millones de oyentes mensuales que tiene Dillon. ¿Ustedes en la radio Majul pasan Dillon todo el día? No, ni de casualidad. Mi vida lo había visto. Pasan Dillon música de los 80 y de los 90. Yo Majul no lo dice, es un gran artista. 5 veces lo dijo. Exageró un poquito. Bueno, vamos a escuchar a Luis Novares, a ver qué dice. Luis fue al Cosquín Rock y dejó mucha tela para cortar. Entre eso, Lali, que dedicó la canción a los antipatria, a los giles, al hate y demás. Pero además, en su canción K.O., dijo, si vivo del Estado, la tiró ahí. ¿Qué opinión te merece todo esto? A mí me comprenden todas las ganas de Lali porque soy fan de Lali. Me gusta mucho lo que hace, me parece una mina talentosa, buena actriz, la vi en la serie que hizo, que no me acuerdo cómo se llama. Dicho esto, me parece una temeridad estigmatizar un festival sin saber qué sucede. Es uno de los fenómenos populares, es el festival más grande que nosotros tenemos. Ahora, debería rendirse cuentas con total transparencia. Y qué sé yo, viste, si vivo del Estado o no vivo del Estado, esa pelea no es con Lali. O sea, los problemas de Argentina no los trajo Lali. Claro. O sea, me parece que habría que buscar por otro lado, por los gobernadores que no han rendido cuentas y demás. Me parece innecesario. ¿Por qué se mata al artista? Porque garpa. Porque Lali amplifica, cuando yo hablo de Lali, amplifico mi discurso, que yo no tengo por mí mismo. Ella es una mujer muy importante, una artista muy, muy seguida, innecesario. Bueno, me parece que no es por los artistas, ¿eh? Si nosotros queremos mejorar el país, no es por los artistas. Dillon también tuvo comentarios que generaron polémica arriba del escenario en el momento en el que dijo que a Caputo en la plaza lo tienen que colgar, cambiando una parte de una canción que en su momento también fue muy polémica, ¿no? Eso es otra cosa, Dillon hace apología al delito. Me parece una enormidad, no sé quién es, no tengo el gusto, no sé si buen artista, ¿no? De ahí no sé quién es. Cometió un delito. O sea, si vos haces apología de colgar, no me vengan como que es un pibe joven, cruza la calle solo y tiene la llave de su casa. Está horrible, mal debe ser repudiado. Me gustaría que el resto de los artistas repudiara lo que dijo este pibe. Una enormidad. Pero la canción original dice que a Caballo hay que matarlo. Bueno, igual es apología del delito. Mira, yo hay poca gente a la que no entrevisto. Uno de esos personajes es Caballo. Caballo merece todo el respeto, la protección democrática, y decir que hay que colgarlo es un delito, es hacer apología de un delito. Esa canción se estrenó en el 98. En ese momento nadie salió a matar ni a Bersuit ni a los artistas que la cantaban. ¿Qué te parece que cambió del 98 hasta hoy? Que hoy hay cosas que se... No sé si se limitan, pero se castigan cuando uno los hace. Y años anteriores eso no pasaba. Primero hay una cosa que llamas teléfono celular, que la masificación que dan redes y demás. Y después a veces la arbitrariedad. Es cierto, hay veces que alguna cosa pasa y otra cosa no pasa. Es pura arbitrariedad. ¿Te parece que los municipios, los gobiernos, tienen que hacer festivales, incentivar la cultura y apoyarlo económicamente? ¿Te parece que es momento de parar un poquito la pelota en ese sentido? A mí no es momento. O sea, ojalá el Estado pueda acercar a un artista muy masivo, que de otra manera muchísima gente no podría... No es momento. O sea, de verdad estamos en un nivel de crisis. Uno de cada dos pibes menores de 16 años es pobre. El 40% está sumido en la pobreza. El nivel de pobreza no es el momento. Yo creo que no es una prioridad. No me parece que sea prioritario. También salió a la luz que Mar del Plata invirtió 50 millones... en pauta publicitaria en los programas de Mirta y Juana.
La verdad que yo digo, el nivel de prioridades, no lo sé. O sea, no sé ese tema si Montenegro hizo eso. Está buenísimo. Sí, salió en el boletín, ¿eh? Salió en el boletín. Y bueno, a mí no me parece prioridad. Y no estoy discutiendo a mí, te acuerdas de empezar, está, porque La Nación Más tiene pauta publicitaria. Se trata de prioridad. Mar del Plata, ¿está bien en materia de narcotráfico? ¿Está bien en materia de seguridad? Bueno, esas son las preguntas. Y hace años que está muy mal Mar del Plata, sí, en varios sentidos. Bueno, de lo de Mirta pasó de largo. De Lali todo el día, Mirta, sí, silencio. Es una vergüenza total. Porque así como pautaron en lo de Mirta para promocionar la ciudad, para lo que ustedes quieran, hay muchos productores teatrales que están diciendo, nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero para hacer una obra de teatro, nadie nos viene a ver, no tenemos ni siquiera publicidad en las radios de... municipales de Mar del Plata, ¿no? Es una discusión muy compleja. Sí, sí. Estaba leyendo que en apariencia el gobierno municipal no quiso poner dinero en la celebración de los 150 años de Mar del Plata, lo cual lo hace mucho más grave. ¿Y no se merecía grave la ciudad yo creo que la sí, celebración? Sí. Bueno, mirá, entonces vos quiere decir que es discrecional y no debería suceder. Lo que pasa es que incluso, yo medio pasó, pero la Nata también en la nota lo que dijo fue con el tema de la pauta, dijo, y porque hay un montón... Te interrumpo un segundo. Sí. Acá lloraron todos por el tema de Mirta Mar del Plata. Claro. Suar, que no tenía un peso, sí. Nacho Viale, que no tenían un peso, pero exacto, bueno, apareció el peso. Apareció un buen dinero. No, pero digo, sumale a la pauta en general, que se dijo que se iba a cortar, y bueno, ahora, por ejemplo, estamos viendo esta factura, pero la Nata decía algo que también es cierto, que decía, además de lo que circula... ¿No? De los famosos de que ahora, se paga. Sobres. Claro, no dijo sobres, ahora, pero dijo hay un montón de plata de políticos en canales de televisión que sigue circulando. Ahora yo me pregunto, recién me escribe la Criti y me cuenta. ¿Quién? La Criti. ¿Quién es la Criti? ¿Quién es? Que trabaja. Sí, sabes. No, yo sé mala, quién es, sos, pero la gente no sabe. Sabe mala, es bueno, como Majul, bueno, que no sabe como... de Dillom y dicen es un gran artista. Es una gran artista. Arroba la Criti, ok, yo la conozco, exacto, pero. Arroba la Criti, ok. Me manda info de, por ejemplo, qué piensa, imagino yo, qué pensará el presidente Javier Milei que su novia, estando de novio con él, hizo funciones gratis, ¿no? En municipios. Digo, claro. No la pero juega Fátima, ella. Abel Pinto, todo. No, sí, lo digo. Festival. La mata Lali. Que Tini, que antes la discutían también. Porque, pará, por ejemplo, en el caso de Lali decían, ¿y para qué no le pegan a Tini que el gobierno de la ciudad... La financiación, porque nadie le pega, no sé, qué sé yo. Pero nadie salió a señalarla tampoco. Porque da su opinión política, por eso le pega a la Criti. Bueno, pero ahí está el problema. La opinión política. Porque ella Tini tiene no opinión... habla, nadie dice claro nada. Pero a vos te Abel parece Pinto que está, no habla, no debería nadie hacerla, dice si nada. Ella puede hacer claro lo que quiera. No, pero cuando mezclas lo que pensás con el gobierno pero de turno... Pero está mal que no lo puedas hacer. Es sospechoso a veces. ¿O no genera duda? Puede llegar a ser sospechoso, pero corramos chicos, el velo y la posibilidad de que ella tenga una ideología. Los shows del interior. Pero yo no digo que esté mal que discutamos nosotros, los periodistas, los programas, los medios. Lo que digo que está mal es que el gobierno de arriba se meta a tirar misiles para abajo. Bueno, claro, pero a ver, por eso es que para mí el debate, volvemos siempre a lo mismo, el debate es de fondo. Y si se va a cortar todo, que también, a ver, vivimos en una democracia y hay cierta autonomía. Si Escobar decide seguir invirtiendo, y porque creo que fue Escobar donde Fátima hizo unos shows, y dice, bueno, yo quiero pagarle a Fátima, mi presupuesto es de 20 y quiero destinar 10 a Fátima, y bueno, es un tema de ese municipio. Pero por eso yo preguntaba, también, a lo que voy es que para mí no tiene sentido dividir por artistas, porque si te pones a ver la lista desde la Sole, Abel Pintos, Los Palmeras y Karina la Princesita, así no hay uno que no haya hecho un festival o show para municipio o provincia. Vos acabas de nombrar Escobar y yo tengo conocimiento porque laburé en el municipio de Escobar. Por ejemplo, todos los festivales que se han hecho, por ejemplo, la Fiesta de las Flores, etcétera, son bancados por privados. Mm. Y las cuentas después están a la vista de todos. Bueno, sí, pero y se le paga a los artistas. Bueno, entonces lo de Fátima privados fue por privados. No es el municipio. Porque lo de Escobar fue Fátima. No, pero también estuvo en Cutralcó y en otros municipios. Digo, a ver, así como cuestión, como Milei dice, no, bueno, el artista es pagado por el Estado. Pará. Pero, esa guita que recauda el municipio, ¿de dónde sale? ¿Sale realmente de la guita del municipio o sale porque los privados están poniendo plata para eso? No, yo creo que José, todo bien. En lugares como Loma de Zamora, San Martín, hace poco estuvo Natalia Pérez en San Martín. Yo te puedo dar fe, yo estoy ahí y son lugares donde no hay mucha plata de privados invirtiendo. Bueno, pues, digo, así o sea, como son digo gratuitos cosa, porque otra, son gratuitos porque el municipio pone guita para que la gente vaya bueno, pero a hacer un show que no pero puede pagar. Está bien, pero caemos en la trampa de solo discutir el dinero que le Estado invierte para mí
en la cultura. Sí. No en otras áreas que nadie habla. Lo que decíamos, salud, los custodios, los autos, los viáticos. Pero no, seguro. Pero y la que no se invierte en salud, en educación. Por la gente, ¿qué es lo que no se hace por la gente con ese dinero que se dedica a eso? Te cuento, no sé si ustedes, los artistas tienen que seguir trabajando. No sé si ustedes pero, hace poco estuvieron... Privado, ¿qué es lo, claro. No sé si ustedes hace poco estuvieron por La Matanza. No, yo estuve el fin de semana... Este fin de semana. Que no avanza. ¿Qué fuiste a hacer? En La Matanza. Está, no avanzó todo. No avanza. Viste que siempre dice avanza, avanza, pero no avanza. Pasé por La Matanza porque fui a Luján. Y bueno, pasé por La Matanza. Y ¿fuiste a pedir perdón a Luján? Sí. Y fui a bendecirme. Ah. Sí. Ah, y tengo una, se nota que estás más buena y hoy. Tengo una medallita acá. Milagrosa. Sí. Me, agua bendita. Se bañó en agua bendita. Sí. Y vi cómo está La Matanza. Entonces yo digo, si a vos te van a contratar para un show en La Matanza. Exactamente. Y vos ves eso cómo es. Está La claro, Matanza. No vayas, decís, a cantar ¿le a La Matanza. Voy a cobrar un palo. Te claro. Parece hipócrita de los artistas que me pueden, parece lloran por los pobres. Claro. Poco ético. Está bien, pero yo te hago de abogado del diablo y te digo lo siguiente. Esa partida que iban a gastar en vos, Lali, por ejemplo, vos decís, no, yo no lo agarro, no voy. Bueno, viene otro atrás, ponele que no agarra ninguno. Es lo que estamos diciendo, perdón, no tendría que ocurrir. Lo que digo es, esa partida es de cultura. También hay como mucha confusión claro. Respecto a esa plata no va a ir a los niños con hambre, lo que yo te decía, claro, el, queda en cultura dicen, o en, claro, dicen ahí lo de cultura para alimentar a los chicos, no, porque es un impuesto que porque no va a pagar el señor así, del juego, claro. No es que igual va a ir de a otra de cosa, todo modo, no es confuso. Porque la plata no tiene nombre, ojo. No, pero para tampoco el ciclo de los tiempos, esto de encubrir las cosas y el pan y circo. ¿Qué? Es de toda la vida. No hables de comida que me dan. Bueno, no, no, vamos bueno, a poner circo. Un punto acá. Si no, no existiría. Vamos a ir a otro tema ahora, porque me caso intratable ya llegamos. Sí, a mi límite. Hablando de intratables. Yo me sentía también, che. Sí, vos te dio remembranza. Claro. Bueno, yo trabajé también vos ahí. Trabajaste. Marce también. Sí, con él. Sí. Qué intensidad. Santiago del Moro no se habló. Ahora sí. Intratables también. La otra vez no, lo acabo de decir. Intratables. Ahora sí. Ahora sí nos habló y le preguntamos de todo por Gran Hermano, las polémicas, los protegidos de la producción, la gente que se trepa. ¿Era gente que se trepa o los mandaron a treparse a gritarle cosas en la casa? Nunca lo sabremos. A ver. Santi, querido. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Lindo verte. Bien. ¿Nos bien. Extrañabas? Y lo extraño, no venían más. Y viste, como no se podía nombrar Lama dentro de la casa, no sabíamos si nos querías o no. No, igual no es así. ¿Qué pasó? Escuché que a una participante se quejaba. No, yo antes de arrancar Gran Hermano, unos días antes, de hecho le escribí a Ángel, me enteré que América había prohibido, había bajado GH directamente, hasta que no terminara Tinelli no se podía hablar de ningún programa. Bueno, estábamos en una relación con otra mujer, digamos, que no podíamos infieles. Igual son cosas que nos exceden a nosotros, qué sé yo, y después el canal firmó un contrato con un acuerdo comercial con otro canal, y bueno, todo el contenido que sale por ahí de acá va al 9. Igual la verdad que se retroalimentaba muy bien, sí, ¿no? Muy bien, Lami, muy Gran bien. Hermano. El Gran Hermano es un formato que le sirve, que cuanto más se hable, más sirve, más garpa. No importa si bien o mal que no se hable. No importa si bien o mal, porque es como, es un programa que despierta mucha pasión. Y yo por momentos pienso, es un programa de televisión, ni más ni menos que eso. Pero por momentos se transforma en un fenómeno muy, muy polémico, que atraviesa generaciones y la gente se moviliza y se siente que es parte y dueña del programa. Y por eso olvidan que es simplemente televisión. ¿Qué es lo mejor de esta edición? Me parece que el casting ha sido muy criticado. El casting para mí es superior al anterior por el hecho de que no tiene nada que ver con el anterior. El anterior fue tan potente, tan fuerte, y todos pensaban que iban a encontrar el nuevo Alfa, el nuevo Marco, la nueva Romina. Y me parece que fue por otro lado. El casting es completamente distinto. Y a medida que han pasado las semanas, se van despertando nuevos jugadores que están demostrando otra cosa. No sé si mejor o peor, pero es diferente a lo que ya se había visto en la temporada pasada. ¿Y por qué se critica tanto? Entonces, ¿la gente no lo entiende? No sé si se critica. Creo que... Mira, yo cuando me llamaron para hacer este programa, me dijeron, prepárate porque a todo el mundo que le pone la cara a este programa, siempre estás muy expuesto a la crítica, al porqué. Y es un poco como... No sé, cuando va un director técnico a dirigir la selección, viste que todo el mundo se siente como parte de la selección y todo el mundo lo haría mejor o siente un poco eso. Es un lugar muy expuesto, que la gente se enamora de algunos jugadores y de otros no, entonces está esta cosa de amor-odio y por qué pasan más de uno y menos de otro, o por qué censuran a tal, y empieza un nivel de paranoia y de teoría conspirativa que es hasta divertido y le suma al formato. Si tanto defendés al casting, ¿por qué te tuviste que meter a la casa a despertarlos? Por lo menos eso sentimos, claro, de afuera. Igual yo a la casa entré el año pasado, entré también para esta época. Es cierto que...
muchos en el casting prometieron una cosa y después la casa se los terminó comiendo. Personalidades muy quedadas algunos, muy, muy retraídos, muy tímidos. Pero esta cosa de agitarlo, más allá de por el contenido en sí mismo, me parece que está en que ellos hicieron el casting y se parece que ya está, que ya el programa terminó, que ya ganaron y van a ser famosos. Romina decía, parecían en un viaje egresados. Claro, no, y todo empieza ahora. Yo lo que no quiero es que pierdan la posibilidad de su vida. Algunos vendrán a buscar fama, otros seguir trabajando, otros el reconocimiento, otros la guita, la casa, qué sé yo. Todos vienen a buscar algo, que no se la pierdan, que no se queden dormidos al pedo ahí. El mensaje era un poco ese. Y después la familia mandó una palabrita. Fíjate el quilombo que hizo la mamá del Manzana, ya desde el norte, mandó una palabrita, despertate, y el pibe generó un quilombo tremendo. Pero yo no puedo hacer mucho cargo de lo que pueda llegar a hacer cómo pueden reaccionar ante un estímulo mío. ¿Furia es o se hace? Furia es maravillosa, es carismática, aparte de ser una hermosa mujer, creo que tiene una belleza tan exótica, es única. Quiero ver si ella la alcanza para correr esta carrera de esta maratón, ¿viste? Porque a veces la veo tan intensa y a veces la veo tan plantada. Quiero ver cuál es su estrategia de juego de ahora en adelante. Hasta el momento tiene todas las fichas para ser una de las que llegue muy lejos, obviamente, sí, la gente la ama. El otro día le escuché decir a Yanina Latorre que Furia no pasó el psicotécnico, ¿es así? Sí, yo creo que no tengo esa información, no debería ser así. No debería ser así porque no es solamente una persona, es mucha gente que firma una documentación que tiene que ver con la salud y el estado emocional de los chicos para entrar a una casa, un juego de aislamiento. Si es así, algo que está mal, y creo que no, por lo menos yo no tengo esa información. Igual, ¿el psicotécnico es un filtro para entrar o no? ¿O es solo para que ustedes sepan cómo no, es esa persona? Es así. Gran Hermano, vos vas pasando por distintas instancias. Muchos estudios tienen que ver por cómo te vas a manejar con el otro, cómo vas a comportarte en el aislamiento, estás preparado para este juego, digamos, cómo vas a reaccionar ante el estímulo. Y ellos van haciendo las entrevistas con distintos profesionales y van los profesionales pasando un parte. Digamos, hay muchos participantes que no han quedado en el casting porque no pasan esas instancias. ¿Qué pasa cuando puertas para adentro ven que Furia se la agarra contra el mismísimo Telefe adentro de la casa? Pero eso es, vos sabés que son estrategias, muchos lo han hecho también, esta cosa, o salen del confesionario y dicen la producción me dice tal cosa. De hecho, habría que hacer un programa que se llame La Producción de Gran Hermano, porque todo es La Producción de Gran Hermano. Y la producción son chicos que seguramente han trabajado con ustedes en algún momento y laburan de sol a sol. La verdad que cuando se la agarran con el canal y todo, es más esta cosa del fenómeno y de ver como el super canal que está detrás de todo esto y qué sé yo. Es parte del folclore del programa, no más que eso. No hay un tirón de orejas después en el confesionario, en privado, ojo, no te metas con el canal. No se puede. Y todos los confesionarios, para que la gente sepa, están todos grabados. Todo lo que pasa en el confesionario está grabado. Por cualquier día, el día de mañana, que alguien llegue a decir tal cosa, me dijeron o tal otra, está todo grabado. ¿Sabrina y Alan están afuera por culpa del Kun Agüero? No tengo ni idea de eso. ¿Viste que alguno en un momento invitó a sacarlo? Yo creo yo no sé cuánto incide tanta movida desde afuera con el sentimiento de la gente a la hora de votar. Me parece que ellos se sacaron ellos. Fue una pareja, dos grandes jugadores, me parece que tienen todo. Sabrina tenía todo y Alan también tenía todo para romperla. Y viste que la Gran Hermano con las parejas no se lleva muy bien. Porque las parejas se aíslan, se van cada uno por su lado, no pierde la gracia. ¿Qué pasó con Nancy Pasos? Nancy se vio de vacaciones, creo, cuando empezamos con todo esto. Porque arrancamos ahora fin de año. Pero seguramente en algún momento va a volver. Acá todo el mundo pasa. Es más, a María que vengan la gente que critica a Gran Hermano también. Porque Gran Hermano también es eso. Es la gente que lo critica. Porque Gran Hermano es un programa que la gente ama odiar. Porque Gran Hermano somos todos. Es la sociedad, es la vida, es la Argentina, es la televisión. El otro día le hicimos nota a Nancy y sí, sonó medio despectiva con el programa, como que ella ahora se dedica a otra cosa, como que me parece que no la llamaron y ahí no sé, ella no sé, se no sintió superada. Por mi parte está invitada, porque aparte me parece que es una mujer brillante y dispara y abre otra discusión cuando viene. Me gusta la gente que plantea como otra discusión. Cada uno tiene su beneficio, su pro y su contra, sus fuertes, como en LAM también. ¿Pudiste ver lo que pasó entre la UFAL y Reato en redes? No vi, pero los agarré acá. Me dijeron que se colgaban. ¿Quién se colgaba de quién? Sí, como igual que ellos tienen que ir a la casa. Reato y la UFAL. Sí, en el momento tienen que entrar. Como Alfie y Romina, sí, Reato y UFAL. ¿De qué lado estás? Me parece que de Reato. Los dos son geniales. Yo creo que en el fondo se necesitan, ¿no? Sí. Yo creo que todos se pelean porque se necesitan. Armemos un shipeo.
Laurato. Sí, algo así. Después decían que todos los que están hoy en el debate son tus amigos. ¿Primero son tus amigos y van al debate o van al debate y se hacen tus amigos? No, hay gente que... ¿Qué amigos tiene el debate? No, Lagercio igual fue un acierto, Lagercio. Es una buena mano. Con nosotros y Lagercio es repicante. Después, bueno, está Costita, que trabaja conmigo en la radio, sí. Y después pasa tanta gente por el debate y me encantaría, me queda chico el panel. A mí me gusta más gente, como en Intratables. Marcos, ¿te hubiera gustado verlo acá en el debate? Está invitado y seguramente va a venir. Marcos tiene que hacer algo en esta temporada y seguramente lo va a hacer porque es el gran ganador de la temporada pasada. ¿Vos sabías del...? Mi tiempo que es perder el tiempo eso. ¿Sabías del Marculi? Sí. Ah, sí. Te la guardaste. Pero callé hasta que lo confirmó ella. ¿Y por qué lo confirmó? Porque sonaba despechada. No sé, yo creo que le dio un tiempo y las cosas no funcionaron y ahora está todo bien. Son dos pendejos, sin compromisos, se amaron. Y creo que teníamos más ganas de la afuera que pasar algo que ellos mismos. Y bueno, seguirán siendo amigos. Y tenemos una parte más de Santiago hablando de Rial también, que siempre, como decía el otro día, es tendencia cada vez que los domingos aparece Santiago conduciendo. Dijo varias cosas. Uno, lo de que está todo grabado. Sí, le preguntaba yo a Maite, que era lo que el año pasado no encontró nunca Alpha. Las cámaras. Lo de Alfa, busquen tape Santiago, lo de Alfa. Claro, el tape de cuando fue lo de Coti, que se escuchaba el audio, que él decía Cotita, Cotita, pero nunca vimos el video claro. De eso, con el Cone y todo ese episodio. Ese, por ejemplo, no lo vimos. Hay algunas cosas que... Seguramente el público se acordará de otras. Que los participantes después, viste, reclaman. Ustedes no muestran esto, no bueno, muestran el en otro. Los realities donde hay edición, pasó en Gran Hermano Toda la Vida, pasó en Masterchef también y en otros, o en el Hotel de los Famosos, por nombrar alguno de otro canal, se quejaban de eso, ¿no? De la edición. No, la producción me definió a mí el papel de malo. Furia en estos días también se enojó. Como decía Alfano cuando estaba en el bailando. Sí, Furia estuvo haciendo... Yo es un personaje. No, pero pará. Si no hay guionistas. Muchas veces, sí, está bien que sea un personaje, pero muchas veces Alfano el rol de mala se lo ganó a mí ella. Me mandan, pero lo eligió. Claro. Pero, por ejemplo, en estos días Furia le funcionó. Miraba la cámara, porque como que la enfocaste que las cámaras se van como móviles. Sí, y en un momento la enfocaba y decía, no, ahora ya está, no me enfoques. Porque después cuando yo digo las cosas que quiero decir, no me enfocan, no me prestan atención, así que ahora ya está. Pero ella cómo sabe lo que le enfocan y qué le pasa. No, porque el otro día se le corrió la cámara y hizo así. Claro, se escucha como... Te das cuenta. Se te va la cámara. Pero la edición deja de enfocar es como que no quieren seguir escuchando. Es como que vos estés hablando y te corran la cámara. Y la ponche gallanina. Eso es muy a menudo. Sí, bueno, pues tiene razón acá, Gran Hermano América. Los chicos vinieron el otro día, que de las otras ediciones decían esto, ¿no? Ahí se corrió la cámara. Justamente enfocame eso, a mí cuando ellos hablan. Claro, que ellos no tenían esto de que después se seguía la cámara. Ellos no tenían la camarita dentro de la casa, sino que eran atrás de los espejos. Claro. Y que ahora... No, me refiero a la edición. Robóticas, vos en la edición, la edición la podés juzgar una vez que saliste. Sí, claro. Claro, bueno. Quiero entender eso, ¿no? Con eso. Quiero entender pero eso. Pero algún datito en el confesionario. Bueno, pero algún decir grito, que le tiran a algún grito de la producción desde con afuera. Te están haciendo quedar mal. Con respecto al panel. No es el Vaticano, Gran Hermano. No, es televisión. No pregunto. No, bueno, por eso hay datos de afuera. Si hay corrupción en el país, imagínate allá adentro. Allá adentro es tremendo. Y el embarazo, nos olvidamos del embarazo, Pepe, con todo este quilombo acá que se pelea. Cuando quieras. Ya tenemos tiempo. Algo más. Que lo real Camila Tancho, que también disparó. No, algo mucho. Del embarazo quiero. Ah, del embarazo, bueno, ella primeriza, él. ¿Actor? Primeriza. El segundo hijo. Segundo. ¿Actor? El segundo no. Hijo. ¿Lindo, lindo o feo el padre? Él, a ver, tuvo dos etapas. Una primera etapa que, y de repente se puso sex symbol. Sex symbol. Futbolista. Ah, futbolista. Se tuneó en el camino. Se recontra tuneó. ¿Es futbolista? Es futbolista. Oh, por eso me di cuenta. ¿Te gusta? No, hay muchos que se tunearon en la tele también. Sí. No, pero los futbolistas cambian un montón cuando y empiezan la plata, a ganar plata. Sí. No, sí. No todos. Bueno, Messi algunos no se empeoran. No, Messi no cambió. Messi sí cambió. No, Messi no. Perdón, Ronaldo. Sí, Ronaldo. Está mucho más lindo, ¿no? No, bueno, pará, cambiar no es operarse no, tampoco. Pero es tunearse. Tevez cambió un montón. El look, la ropa, la barbita. Totalmente, la forma de vestirse. Pero Messi la ve también. No anda con los tres pirinchos del pro. Pero Messi no está tuneado. ¿Y el Kun? El Cocho sí, el nuevo. El Kun, abuelo. ¿Juega en Europa? No, pero cambió. ¿Juega? ¿Juega o ya no juega? No juega. Ya no juega. Ex jugador. ¿Pero fue ídolo o...? Sí. Ídolo. ¿La chica qué edad? La chica tiene 30 y pico. 30 y pico. ¿Y hace mucho que están juntos? Están juntos. ¿Ya lo sabes, Matilda? ¿Ya sabes? ¿Por qué sabes? ¿Por los no, 30 y pico? Porque soy inteligente, Fernanda. Tomá, no Fernanda. Sabía. Y no fue a Luján. Y lo sacó igual. No, a La Matanza no fue.
Sí, a La Matanza. No, La Matanza pasó, pasó. Ah. Que no queda para ir a Luján, pero bueno, me equivoqué, son detalles. Me equivoqué de ruta. Te fuiste al pedo y después tuviste que ir a La Matanza. Sí. No quería llegar a La Virgen. ¿Sigue vinculado con el fútbol? La Virgen, o sea, ¿es técnico? No. ¿Eh? No, no, es técnico. No, no, no. ¿Es periodista deportivo ahora? Tampoco. Tampoco. ¿No se reconvirtió? No. ¿Es millonario? Sí. Claro, ¿viste? Eso importa. Millonario. ¿Y la ex mujer de muchos conocida? ¿Millones de euros? Muchos, muchos. Millones de, miles, de pesos. La ex no es conocida. ¿La mamá del hijo es conocida? Sí. Eso te está preguntando. Así como Majul no, sabe mucho de Dillon, quiero saber cuánto sabes vos de fútbol. No, sé bastante. ¿Sí? Mirame a mí que te estoy haciendo señas. ¿En qué, si no soples, Janina, en qué equipo jugó en la Argentina? Acá, en la selección. Pero no estuvo, es un equipo. No, 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 un equipo. Equipo, un equipo. Y en uno que arranca con N. Estoy bien, estoy lo correcto. ¿Newell's? ¿Con N? Tengo entendido. No tiene ni idea, ¿no? Antes de molestarte más, ¿quién es? Lo vamos a revelar ahora, bueno, así sin más. Lo o los detalles primero. Primero detalles, después bueno, me decís quién es. Los detalles están de 4 meses. Oh. 4 meses. Mucho. Ya, ya sí. ¿Se sabe el sexo? El sexo todavía no se sabe. Esta información, ellos se lo contaron a su entorno hace una semana y media. Ella viajó a una provincia, porque obviamente... ¿Es de una provincia ella? La familia de ella es de, o sea, de Córdoba. Ella no es porteña. Es de Córdoba, cordobés. Él tiene su familia acá. Bueno, obviamente informaron primero a la familia de ella. Ella decidió contarle solamente a su madre porque había una cuestión de hermetismo que no quería que sepa nadie más. Una vez que la madre lo supo, la falló madre el hermetismo. Se muda a Buenos Aires y ella siempre le empieza a comunicar a todo el resto de las personas por videollamada. Hay algo que pasa con los famosos o con los que rodean a los famosos, en este caso él es muy famoso, es que cuando se van a hacer el análisis, van al laboratorio. Chao, empieza a correr para todos lados. Y siempre también hay un familiar traidor. Sí. Cuando empiezan a contar, viene la prima o la amiga de la prima o la amiga de la tía. O la amiga de la madre, nos ha pasado mil veces. Porque se los hacen. Les da como diversión que vos lo repitas en la tele y está viendo, se lo dije yo. Le da regocijo. Como contentos a veces te lo dicen. A mí me dicen, yo soy la mejor amiga de tal, está embarazada, pero no. Mejor amiga. Es como la mejor amiga. Es como que les quema. Bastante garca. Claro. Es como que les quema la bomba. Y bueno, nada, ya los entornos saben, todavía no saben el sexo. Y bueno, ¿lo digo? Sí, sí, dale. ¿Quién va a ser papá por segunda vez? Por segunda vez, el Pocho Lavezzi. ¿Qué? ¿Sabes qué me la imaginé? Con María Guadalupe Tauro. ¿Tauro? Tremendo. Tauro. ¿Con la Tauro? ¿Como Marcela? María Guadalupe Tauro. ¿Es algo de Marcela? A ver, a mí me llega la información, me costó mucho chequearla. No cuentes la fuente. No, no, no. Por la tía Tauro. Es un entorno muy difícil. La otra que la estuvo diciendo. No, 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 no. ¿Pero qué, se lo pasaste vos? No, pero nadie le va a contar más nada. Usted venía a contar una historia, la madre, la vecina, la videollamada. Está bordeando la fuente. Llegando. ¡Me muero! Che, pero alguien tiene que... No voy a decir la fuente, Janina, ya pero sé este laburo. Tiene que sospechar que viene de la Déjame contar, mi primicia. Se terminaban peleando el alumno con la maestra, bueno, la puta madre. El Pocho a la vez iba a ser papá por segunda vez y ya está de 4 meses. Sí. La verdad que a mí la información yo la tenía como estaba investigando, pero bueno, obviamente también el Pocho con su estado actual, que fue todo lo que pasó en Uruguay y todo eso, también fue una noticia que llegó en ese contexto. Entonces, claro, esperaron, o sea... Sí. Él sigue en tratamiento, ya se lo vio públicamente 2 veces, fue a la cancha el fin de semana. Creo que es ambulatorio, porque hay mucho hermetismo y es difícil que... ¿No es ambulatorio? El hermetismo. O sea, hay mucho. Estoy como la nata que me duele. Sí, yo tengo entendido que sí, porque él acompaña a ella a contarle a su madre. Él tiene salida. Ella lo contiene y lo cuida un montón. Y fueron a contarle y se terminan volviendo con la madre por todo el tema del tratamiento del Pocho. Esta chica que es la actual relación de él. Es la que contamos acá el día que salió todo lo del brote del Pocho. Estaba con él. Se lastimó. Es la chica que estaba ahí, que contamos que era cordobesa, que estaba... Estaba en el episodio. Ay, pobre, ya estaba embarazada ella. Y se ve que sí, 4 meses. Claro. ¿Cuánto hace que salen que no retengo información? No mucho, un año y pico habíamos contado, sí. Bueno, él es tan rosario. Ella igual no contesta. Yo traté de escribirle un montón de veces. Felices de la vida. ¿Están felices? Claro. Están recontentos. Bueno, esto realmente, si están enamorados, que creo que sí, puede llegar a ayudarlo mucho. Súper linda la piba. Encantado su tratamiento y en toda su vida. Ojalá. Sí, motivación, ¿no? Ojalá se ponga la motivación. Porque tiene una motivación. Ojalá pueda. Exactamente. Ojalá pueda salir, porque la verdad estuvo muy mal. Está.
muy mal porque está en plena rehabilitación. Sí. Obviamente, no nada. A veces se apuran y, ¿viste? Y me da miedo lo de Chano, viste, que por ahí creen que por un mes que estás bien o dos. No, claro. Viste, ya empezar. Yo creo que no, que hay que tomarlo con calma. Uh-huh. Sí, es verdad. Bueno. Calma es lo que no tenemos. Nosotros no. Nunca, no jamás. De hecho, son las 9:30, me olvidé de decir, @elejercitodelam. Pueden putearnos ahí todos los días. Tenemos todas las redes, Instagram, Twitter y TikTok también, @elejercitodelam. Y suscribirse @elejercitodeAngel en YouTube. Enseguida va a estar María Eugenia Ritó con nosotros. Vamos a estar charlando en vivo con María Eugenia, que hace mucho que no la vemos en la tele. Muchísimo. Ahora va a explicar ella por qué no lo hace. Y vamos a hablar de todo con la Ritó, que tiene muchas ganas de volver al medio, se está preparando para eso, así que lo va a contar en un ratito. En un instante también Del Moro le contesta a Real y todo el tema Real que nos quedó pendiente. Y Fernanda tiene una información, hablando de Real, hablando de Real. Morena. Sí. ¿Qué sí. pasó? ¿Desapareció Morena? ¿Dónde está? Sí, Morena desapareció. ¿Se acuerdan que yo les venía contando que el papá le había alquilado un departamento que lo habían dejado de pagar, $1,500 por mes? Empezó un litigio judicial para desalojarla porque no estaban pagando. Uh-huh. Se hicieron 3 mediaciones que quedaron abiertas. Y finalmente ahora, el 6 de febrero, devolvieron el departamento. Bárbaro. No, bueno, el problema es... ¿Cómo devolvieron el departamento? Impecable. Conociendo a Morena, impecable. Me imagino. ¿Cómo devolvieron el departamento? Tenemos los videos. ¿Hay videos? No. Tenemos videos de cómo devolvieron el departamento. Y te digo más o menos, te digo la cantidad de gastos. 3 millones de pesos. ¿Para arreglarlo? Para arreglarlo. ¿Y Jorge se va a hacer cargo? Dicen que se van a hacer cargo, pero... Alguien se va a hacer cargo. ¿Impuestos y todo eso pero, se deben? En total fueron 11 meses porque no se llegó a cumplir el año. Y pagaron solamente 5 meses. O sea, todavía queda deuda. Qué desastre. A ver, tenemos los videos de cómo quedó el departamento. ¿Esto dónde era? ¿En Córdoba? No. Acá. ¿Esto es en Belgrano? ¿Acá? ¿Te acuerdas que él le hizo alquilar el departamento? Por un año, ¿no era? Él le hizo alquilar el departamento en Belgrano porque quería que el nene vaya al colegio. Con la sábana quedó el departamento. Se le rompió un poquito el piso. Les leo un poco. ¿Hicieron asado? Tengo la lista de todos los desastres. Bueno... les cuento. Las cortinas blackout están tiradas en el balcón. El piso está meado por los perros. La mesa del living está toda comida. Las puertas de la cocina están todas caídas. Se llevó las pilas de los controles remoto. Bueno, están caras las pilas. De todos los aires acondicionados. ¿Qué haces? Bueno, ¿pero qué haces con pilas? El termotanque está roto. La pared de la cocina, que tenía como un papel... Un papel vinilado. Se la comió toda el perro. En el pasillo hay 6 tablas de madera que están levantadas, que están a un costado. Con la cara que está la madera. 6 tablas de madera. La puerta del placar, que es un espejo, está toda salida. Está ahí puesta en el video. Imágenes, sí. Y hay inquilinos jodidos. El baño pierde, está quebrada la bañera. ¿Cómo podés decir? La bañera está quebrada. La bañera está quebrada. Hay que quebrar una bañera. ¿Qué le hicieron? La mesa de luz está mordida. La cama azul. El perro. No, pará, ¿cómo saben que está mordido? ¿Fue el perro? Porque está, se veía ahí, mirá. Ahí está. ¿Pero fue el perro? Y suponemos. Bueno, ¿no? Yo pregunté. A lo mejor ¿Qué perro tiene? Por ahí es un fetiche de un perro. Claro. No, el perro, si es cachorro. Está toda la mesa de luz mordida. El perro, si es cachorro, muerde todo. Por ahí es una práctica. La mesa de luz está mordida. La cama azul también está mordida. Es una práctica. En la parte de los pies. Es una práctica sexual. Sí, totalmente. El recibidor. Coincido con Janina. De a una. No te dejan hablar, Fernanda. Poné orden. Mirá ese agujero. ¿Cómo hago para poner orden? Necesitamos arriba tuyo para hacerlo más divertido. Dale, contamos. Eso no es. No es un chiste, es un drama para la pobre locataria. Para mí, ver las mesas de luz dormida. Me la imagino boca abajo. Comida, ¿no? Sí, dormida. Para mí fue el perro. Ella tenía 2 perros. ¿Se acuerdan que los dejaba en el balcón? Sí. Y hubo denuncias por eso. Sí, lo hicimos acá el tema. ¿Pero eso qué era? ¿Humedad, lo de la pared? No, eso de la pared también es mordido por el perro. Porque ¿qué es un ¿Pero qué tiene? ¿Un destornillador en los dientes? ¿Cómo? Esos son agujeros. No, eso es un humano que anda mordiendo todo. Ahí hay un fetiche. La pared. Pero mira, acá la práctica yo. Lo que me extraña es que el colchón no esté mordido.
No, está todo mordido en el colchón. Me gustaba la madera, porque viste que les gusta como las mis cosas. Mis perros no comieron nunca nada. Yo no tengo nada. Pero muerden, qué sé mis yo. Perros no cuando comieron, son madre. Cachorros, mastican todo. Eso es real. Bueno, no, ya. A mí no me pasó. Yo tengo que decir que mi perro rascaba el parque. Silencio, voy a poner límites. No, que quería está, decir que mi perro rascaba el parque. Lo que había también cuando entraron era un olor nauseabundo. Ay, qué asco. Bueno, eso se arregla más fácil. Eso se arregla más fácil que todo lo mordido. Y otra cosa también que están las imágenes. Dejó el auto tirado en la cochera. ¿Cómo? Todo chocado. Poné, por favor, las imágenes pero del auto. Pero eso no fue el perro. No, eso fue Tiche, te lo digo. Eso fue ella. ¿Qué? La destrucción. Poné, por favor, las imágenes del auto. No. ¿Cómo lo dejó en la cochera? No, ese no es el... Ahí está. Mirá, ahí está. No. No, BMW. Un BMW. Bueno, pero este auto... Lindo auto. Dejó pero, el pobre auto. Pobre Adrián. ¿Te acuerdas que ella dijo que la habían mandado, que la habían querido matar? ¿Te acuerdas que ella dijo que la habían querido matar? Que fueron sí, que la chocaron. Que la habían chocado. Bueno, había sido este te auto. Te digo, pobre tu exnovio. Y lo banco a full. Lo banco a full. Estamos con vos. Estamos con vos. Soy hoy somos todos Jorge. ¿Por qué? Lo dejó tirado. Pero el auto no anda. ¿Por qué lo dejó tirado? ¿Por qué? Yo a mi hija la meto presa si me hace esto. Y fíjate adentro del auto todas las abierto. Porquerías que hay. Es como todo un desastre. Está desinflada la rueda, todo. La todo. Ay, no. Mirá, es lo menos grave. La teoría es que el auto es de canje. Nah, por favor. No, que es un BMW de canje, es de joven. ¿Y pero por qué no te lo llevas? ¿Te va a dar una? Ojo, porque en su no, momento... no tiene plata para arreglarlo. No, pero ¿te acordás que en su momento, puede ser, había intervenido burlando porque había un auto que le había prestado una concesionaria nah, y que pero... nunca lo llevó a devolver pero es un y burlando auto estaba patentado con patentamiento anterior, ni siquiera es viejo, nuevo, es viejo. Mirá. Bueno, no, una concesionaria te da un auto. Igual, claro. O sea, el tema es que dejar un auto de tirado, o sea, encima les... Porque no les necesita para la cochera. Con ese choque por ahí no arranca, claro. El padre le cortó los víveres y dijo, te el lo dejo auto patinado. De ahora Jorge, tiene que venir... Debe ser de Jorge. Momento, grúa, total, ahora tiene que venir la grúa a llevárselo. A sacarlo. Sí. No, porque está muy sucio, sí. Tiene mucho tiempo ahí el auto. Sí, sí, lo dejó tirado. Porque ella se fue a Córdoba. ¿Vieron sí. Que salieron noticias pero, de que no tenía dónde qué olvidadiza vivir? Que es, sí, se olvidó un auto. Salieron noticias de que ella no tenía dónde vivir. Eso no era sí. Verdad, porque ella tenía este departamento. El tema es que nunca más volvió al departamento. Se fue a Córdoba. Claro, como Fernanda, no pagaba para que iba a volver, ¿no? Bueno, y la locataria haría, lo último. Esto, ¿qué dice la locataria? Y la locataria está contenta porque recuperó el departamento, pero está esperando a ver si le van a pagar. ¿Quién le pone los tres palos? Tres palos pero para, ¿no había un depósito o algo? Para... El depósito no se lo devolvió, obviamente. No, bueno, pero más vale, alcanza, pero no alcanza para no, arreglar no todo no este no alcanza problema. Porque son $1,500. Los muebles de son 1.500. Claro, nuevo. Estos son como $3,000 que tiene que gastar. Y decir que tiene que agradecer que la pudo sacar, porque... Qué bárbaro. Sí. Sí, pero además, hubo, pero los juicios de desalojo. Sí, pero y menos mal que sacó al perro. Porque... Me pregunto... si se iba ella, le dejaba al perro. Hay cosas que evidentemente deben ser propiedad de Morena, como el auto. Digo, sí. No sé si ella puede disponer del espacio tan libremente o deberá llamar yo a la justicia. Bueno, no, vamos a ver... Va a sacar una grúa el auto, ya te lo dije. ¿Cómo ya lo sigue el tema? Miestro. Vamos a presentar a nuestra invitada. Está María Eugenia Rito con nosotros y tenemos este informe. María Eugenia Rita, más conocida por su apellido artístico Rito, tuvo su primera participación en televisión en Petardos, donde interpretó el sketch de la nena junto con Emilio Dizzi. Papi, no estás más enojado, mirá que yo sufro mucho cuando me retás. En cambio, yo me caliento mucho. Bueno, yo voy a hablar por teléfono para avisar sí, que anda. No vamos, porque sí, o vamos los tres o no va ninguno. Sí, anda, por allá, sí. Me voy a sentar a la rodilla de papi. Luego formó parte de la telenovela Amor Latino, donde interpretaba a una azafata. ¡Fernando! ¡Nacho! ¡Empezó la fiesta! ¡Por Dios! En el 2002 comenzó a trabajar en el popular programa de Gerardo Sofovich, Polémica en el Bar. Compartió escenario con reconocidos cómicos como Antonio Gasalla, Nito Artaza, Tristán, Jorge Corona y Santiago Val, entre otros. Fue tapa de la revista Playboy y protagonizó decenas de producciones sexys. Su momento de mayor popularidad fue durante el Bailando por un Sueño del 2007, cuando reemplazó a Juanita Repeto. Se viene la música de Ricky Martin, se viene María, se viene María Eugenia Rito y Esteban Hernández. ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Dale, Rito! ¡Vamos, Esteban! ¡Epa! ¡A ver! Un pasito para atrás. ¡Eso! María, ¡excelente! Un pasito para atrás. ¡Esa! Y llegó hasta la semifinal, donde el público eligió a Carla Conte. ¡Sigue!
Bailando por un Sueño se convierte en la sexta pareja finalista de este certamen. La pareja de Carla Conte y Damián Duarte. Dos ediciones después, volvió a quedar en semifinales. Esta vez le tocó seguir a Ricardo Fort. ¡Es finalista Ricardo Fort! Luego, engalanó el certamen de baile más conocido de la Argentina cada vez que le tocó estar. María Eugenia Ritó, una mujer que nos deslumbra como artista. Y acá está por fin María Eugenia Ritó. Bienvenida, Dan, bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Chicas, chicos, Ritó. Gracias por venir. Buenas, Ángel. Después de tanto tiempo. Tanto tiempo, te quiero mucho. Te quiero, Ritó. Tantos años que nos conocemos. Muchos. Desde que estabas allá éramos en pibes. Magazine. Éramos pibes. ¿Ah? ¿Por qué desapareciste? Fiestas, todo. Bueno, aclará, porque no andamos enfiestados, no, una mala fama. No, fiestas de cumpleaños. Ah, sí, fiesta de cumpleaños. Que ha participado, un par de veces. ¿Sí? Vos de cumpleaños, otro en otra clase de fiesta. Tenés la revista acá metida. Escúchame, Eugenia, ¿por qué desapareciste? Bueno, vos sabés que me han pasado muchísimas cosas. Y bueno, llegó el día y dije, tengo que volver a reaparecer, a reinventarme. Bueno, entre todas las cosas, primero porque en su momento problemas que me había separado y uno tiene que... Ahí tenías voz al legal, ¿no? ¿Eh? No podías hablar no, mucho. No, no tiene nada que ver. Yo puedo volver. O sea, de hecho yo iba a los programas. Sí. Pero me acuerdo que decías, hasta acá puedo hablar, hasta acá no. No, sí, hay cosas, de hecho, que uno puede hablar o uno, viste, se restringe por... No, por cosas por que dudas. Tiene... Por las dudas, claramente, por las dudas. Y después, a ver, bueno, más allá tuve el problema de adicción, que todo el mundo lo sabe, yo lo hice saber, depresión, ¿qué más me tocó? Nada, me pasó... Parémonos un poco ahí en la depresión. ¿Cómo arrancó? ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentías? Y a ver, lo que me pasa a mí, yo se lo cuento a Doña Rosa, al pueblo, es lo que le pasa claramente, porque soy un ser humano, no soy un mueble ni soy un oso de peluche. ¿No? Claramente. Y pasan los años, pasa la vida, uno lleva un estilo de vida, el cual uno se acostumbra, que es lo más lógico, estándar de vida, me refiero desde lo artístico hasta lo económico. Claro. Y me parece que... Y se cortó ese estándar. No, pero aparte está comprobado científicamente, los psicólogos dicen, por ejemplo, que mucha gente que se mata, porque es como vos le decís, che, mañana andás, le decís a, por decirle, no sé, Macri, mañana anda a vivir, no tenés nada, tenés 30.000 pesos, claro, o ganás y estás en un departamento. No sabes readaptarte. No se puede adaptar, como muchas veces le pasa a los chicos de Gran Hermano que no entienden que a veces lo que es un show, que hay cosas que para están estratégicamente armadas, como pasa en un Bailando, que se comen el personaje y hay que, por eso, esto está gastado en el escenario, yo cuando lo digo, es lo que dice Moria. Hay que aprender las reglas del show. Esto es una carnicería pura todo el tiempo. Y hay que saber estar y estar presente y que nadie te pase por encima. Y si te pasan por encima, ser rápida. Y si no, bancártela, flaca. ¿Querés estar? Es así. De afuera, la sensación que tenemos, por lo menos lo que te conocemos un poco, es que con el final de tu matrimonio empezaste como... O durante tu matrimonio y después el post, la separación, bueno, el divorcio, todo eso, es como que te llevó barranca abajo. Totalmente, sí, porque estuve mucho... Mirá, me pasó claramente, o sea, me separé, estuve sola, se entiende, ¿no? Pero bueno, tuve el apoyo mucho tiempo, que el día de hoy, hasta hoy, a último momento, soy mi hermanita cuidándome. Bueno, la quiero, la amo. Que es más chica, ¿no, tu hermana? Más chica, sí, y tiene 5 años menos. Que la amo, o sea, obviamente uno siempre... Es tu única familia. Es mi única familia, mi cuñado, que también me está mirando. Tengo amigos de parte de ella. Ahora, actualmente, por ejemplo, estoy con Ever Celaya, que... Te amo, te quiero, amiga que está ahí, que está presente. Y es importante que uno esté acompañado, porque por eso existe la familia, ¿no? Tener hijos, qué sé yo. O sea, esa contención que vos necesitabas estaba en poca gente. Sí, y muy sola, y bueno, estaba inmersa en un mundo del cual no podía escapar o salir, y bueno, necesitas. Uno tiene que saber pedir apoyo, terapia a tiempo, o decir, no puedo, saber que uno no puede. ¿Sentís que estás saliendo? Salí de muchas cosas, sí, totalmente. Digo, de la adicción, sí, puntualmente. Sí, 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 sí. Porque siempre se habla de la adicción y se habla como algo
No, algunos lo hacen sencillo. No es sencillo. Es todos los días. Es día a día. Eso es mentira. Yo hoy estoy con terapia, por ejemplo. Tuve un momento que dejé, un momento que volví. En su momento estuve internada, pero hoy estoy bien. Pero tengo ganas de volver. O sea, en algún momento te internaste. Sí, en su momento. O te internaron. Sí, obviamente, porque lo necesitaba. Pero bueno, uno tiene que saber que uno no puede solo, es una enfermedad del día a día. Y yo, la verdad que yo agradezco mucho, por ejemplo, a la gente que me apoya el día de hoy, que me quiere volver a ver, a los periodistas, a mis pares. No, nada. Vos sabés que el medio te quiere, la prensa te quiere, el público te quiere. Yo construí mi carrera. Yo hice, la verdad, a mí no me la regaló nadie. Mirá que yo estaba casada con mi ex marido y todo el mundo me decía, ¿cómo? ¿No le decís que te banque, que te produzca? No. Me encantaba, de hecho yo me bancaba mis propias cosas, no sé, producciones de teatro. Yo conseguí un papel fijo en ficción en Polka, golpeando las puertas. Trabajé con Sebastián Ortega, con los Borenstein. Hice muchísimo, con Gazalla, sí, con todos los campos cómicos. Esto fue lo primero, nada, todo mucha bien. Mucha tele. Mucha tele, mucho teatro. Y bueno, hay que... Bueno, sí, ¿te dejaron de llamar o te alejaste vos por los problemas? Eso es lo que yo quiero agradecer. Bueno. Sí, me han llamado muchísimo. Vos sos uno de los primeros. Venir y reemplazar, estarte acá una vez por hino, no me acuerdo. ¿Por qué no querías? Y ahora, porque no podía, porque muchas veces tenía también el estigma de que yo me siento gorda. A ver, yo tengo que volver a... Es algo que discutimos 8 millones de veces. Vos me decías, basta, tengo que bajar reto, 5 sí. kilos. No, yo te decía, vos sos rito, la gente 10. No te espera por los kilos. Exactamente. Pero, chicos, señores, soy un ser humano, me sale celulitis, me pasó el tren, el micro diferencial y el tren bala por delante. ¿Qué querés que te diga? Claro, hay que reírse un poco, hay que ser... Pero a vos te pesaba. Sin embargo, todo eso. Y todavía me sigue pesando y los tengo acá. Están acá, señora. No, los tiro, boluda. Sí, te digo, es lo que hay. En la cabeza, digo. Decías, no quiero salir porque cuesta. Creo que la Serena también en un momento lo contó. Claro, yo vi mucho tiempo de mi cuerpo. Igual, ahora, por ejemplo, me tengo que reunir con mi representante porque quiero hacer Divas Play. Y a veces uno no tiene que estar mostrando explícitamente todo. Bueno, impecable, los MTV. ¿Quién entrega? ¿Quién va a los MTV? Por Play, favor, por el amor de Dios. Entrega a Lenny Kravitz. A Lenny Kravitz. A los Black Eyed Peas. ¿Te lo comiste a Lenny Kravitz? No, estaba con mi marido. No, Cristina Aguilera no. ¿Quién era la otra? Paulina Rubio. Pero, bueno, en el ambiente... ¿No te enamoraste más? En el ambiente me he comido varias vaginas. Sí, sabía. No des nombres. No des nombres. Ya tranquilo que no voy a hablar mal de nadie de este canal. Que no voy a hablar de este o de otro. Pero digo, en algún momento era como una gracia y muchos hablaban. Que la gente no sabía si estaba o no. Claro. A mí me gusta todo. Sí, a mí me gusta todo. Me gusta mucho la joda, pero hoy uno ya está grande. ¿Cambió tu vida? Cambió mi vida, sí. No, que me gusta todo, sí me gusta. Yo soy bisexual. Uh-huh. ¿Siempre fuiste? Yo creo que ya lo tengo de chiquitita, así incorporado, sí. Uh-huh. Y bueno, y salí, nada, salí de la muerte. Estuve, qué sé yo, como dije, me pasó el tren bala, me morí, volví a nacer. Y hay que estar en ese lugar. Pero, y reinventarse el tren y bancarse bala, sola. Hablás de la adicción. Hablo no con todo kilos. Y económicamente también, porque, a ver, yo estoy acá. ¿Estás mal de guita? Yo tengo que cobrar una cosa que no puedo hablar, obviamente, que de no mi ex marido. Igual estoy tratando de que las cosas se lleguen por buen puerto con mi ex marido. Porque primero fue guerra. Sí, después mucha guerra. Acercarse. Estamos tratando, obviamente, mutuo de ambas partes que llegue por buen puerto. Espero que sea afloja lo antes posible. Salina, una vez por todas, dale. Que afloje Salina. Que vez sea. Por sí, tuvieron tantos años lindos. Muchos lindos. A ver, yo los conocí felices. Después vino la debacle. Pero tuvieron muchos años y como cualquier de una gran matrimonio. Relación. Sí. Como cualquier matrimonio, y sí, hemos pasado de todo, como cualquier matrimonio, pero bueno, estamos tratando. ¿Se pudrió por las adicciones? ¿Se pudrió por las adicciones? Pasaron muchas cosas, es que es muy largo el tema, sí. También tengo que hablar de gente que se portó muy mal conmigo, realmente yo lo. Eso a veces te hace más daño que otras cosas, por ejemplo. Gente. A ver, para no quiero decir nombres, pero. Que son grandes gente que artistas te dejó son, de lado. Que pertenece al mundo circense, por ejemplo. Que no se me ocurre ningún nombre justo. Yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, pero. ¿Se olvidó de vos? Lo quiero mucho, pero la verdad. Seguro te va a llamar después de esta nota. ¿Qué le reclamas a él? ¿Sabés lo que pasa? Es que quería esa persona del mundo circense, quería viajar a Las Vegas, quería poder tener una visa. Y yo con mi ex marido lo llevamos y trajo todo lo que vieron en el Circo del Soleil y fue plasmado, así pudo ser que fue plasmado para dentro de un espectáculo que quería estar,
Igual él después tuvo el éxito genuino, no, porque la gente interesa, lo iba a ver. Pero que hay que llevarlo. Pero hay sentís que Flavio fue desagradecido. Yo con digo vos. Una persona sin no, sense. Yo digo Flavio porque vos decís el nombre que quieras, yo no me lo voy pero a dar. Pero sentís que fue ingrato. Ver, porque ha puesto. ¿Fue ingrato con vos? Totalmente, mucha gente, digo, no estoy hablando de él, mucha gente. Porque, a ver. Hasta ni una visa podía, me acuerdo, mi ex marido decía, la puede tener, ¿cómo hacemos? Que una persona te pueda tramitar una visa, pedir a los mejores hoteles, hasta comprarle ropa, plata, dólares que te den. Y la verdad, a ver, él ha puesto mucha gente a trabajar buenísima dentro de su espectáculo, Cintia Fernández, que es muy buena, qué sé yo, pero Anabel, que es muy buena, no importa, la gente. Vos hace mucho que estás en este medio. Me puede decir, che, dale, estás mal, yo te ayudo, vamos. Si yo corto boleto. Pero no es común eso que pasa en este medio, más allá no, de esta yo, persona. A ver, a mí me han llamado muchísimo. Que la gente te da la espalda cuando no estás sí, arriba. Hay gente que sí, hay gente que no. Sí, bueno, yo te cuento lo que. Hay de todo. Pero yo no te hablé de él, yo dije personas circenses, y la verdad que no. No, no. No está bueno, así como gente que yo. Le di el lugar, hice gente conocida, pero bueno, no importa. A ver, yo me valgo por mí, gracias a Dios, y sigo estando. Porque, a ver, no estoy gracias a Dios por el nombre de otra persona. Y hoy ustedes me siguen llamando. Mucha gente me ha llamado para hacer teatro. Todos los programas te quieren tener, todos quieren que trabajes. Hace poco, por ejemplo, le di una nota a Carmen y ella me dice, quiero que el año que viene voy a hacer la mega revista y estás preparada para hacer Cabeza y Compañía, que yo te voy a preparar. Yo lo trabajé mucho con ella. No sé, en su momento me habían llamado para hacer Sex Carlos Paz, muchas cosas, teatro. Y no te sentías preparada ahí todavía. No, o sea, no me sentía cómoda conmigo. A ver, si yo voy a estar esperando tener 90, 60, 90, eso no va a suceder. Rito. Pero sí puedo estar, acá estoy yo, acá volvió la Rito, tengo un nombre, tengo una carrera. ¿Y cómo lograste convencerte de eso? Porque era una traba que tenías, años, traba sí, que claro, decías, los kilos, terapia, los kilos, los kilos, sí. Los kilos. Lo hablamos acá con Nazarena muchas veces. ¿Fueron todos esos años de vivir del cuerpo? Es una tortura terrible. Que después te quedó en la cabeza eso. Claro, a ver, también hice ficción, pero es como una tortura por un momento. Y hasta tal punto que si te invitan a un evento o una presencia que te pagan y no vas. Yo hoy voy a empezar, ya de hecho ya tengo una presencia el 1 de marzo. Y obviamente, viniendo ¿Dónde? A la pantalla... ¿Dónde vas? Una no cata acuerdo. Topísimo, una cata de vino en un rooftop en Vicente López Divino, a la dueña, así que muchísimas gracias. Y bueno, nada, en eso estamos. Y muchas veces te preguntaron cómo entraste en la droga. Bueno, cada uno entra de una manera distinta. ¿Cómo saliste? Te quería preguntar yo. ¿Cómo intentaste el camino para salir? ¿Terapia? Primero por demasiado que me interné y nada. ¿Y qué más te ayudó? ¿Qué herramientas le dirías a los chicos que a veces empiezan jodiendo en un boliche y después terminan tirados en el piso? No, sí, yo terminé, o sea, estuve muy mal al punto de... Estuve muerta. Yo estuve, te puedo asegurar que estuve muerta. Te saca el alma, te saca la vida. Deja de ser vos. Yo soy sincera, a mí no me da vergüenza contarlo. Sí, me emociono, vuelvo a repetir, soy un ser humano. Y estaba muy solita y más de una vez le pedí a Dios. Me pasaba y también por eso no podía volver al medio. Porque, a ver, abría la ventana de mi casa, me miraba al espejo. O sea, no poder sentir de decir, loco, tengo posta. Lo digo con la mano en el corazón, no es para exagerar. A mí me pasó esto, por lo menos, si la gente lo quiere creer, que lo crea, y si no, también. Tengo dos ojos y no veo, o sea, no ver, loca, date cuenta, mirá, tenés dos piernas, salí, caminá, loco, Dios ayúdame, empujame, haceme ver, loca, soy una artista, soy una... Gracias, soy una persona, sos una persona, sos un artista, tuviste todo, volvé, vos podés, y vos muchas veces me lo dijiste, mucha gente. Me acuerdo yo una vez puntual, yo no podía. María, bueno. que hablamos, con María Eugenia trabajamos muchas veces, hablamos todo el tiempo, y una vez me dijiste, me acuerdo como si fuera hoy, hace muchos años, se me rompió el lavarropa y no tengo con qué arreglarlo. Sí. Y me ha pasado, o sea, a ese nivel llegaste económico, digo, más allá de las adicciones. Cosas del departamento. ¿Pero eso era porque la gastabas en droga o porque no tenías dinero? No, se rompía y bueno, sí, obvio, hay que pagar las cosas de la casa. Hay que vivir en dos pisos. Hoy por hoy, bueno, todavía son gastos que... Altos. Yo no los pago, yo son todavía que los gastos los está sigue pagando. Por ahora hay cosas que resolver. Mucho está no bien, hablar, pero después te pasaban cosas sencillas que no podías solucionar. Hay un montón. Yo sigo pagando a mi empleada, el BMW como los bancos, cosas que se rompen. Nada, yo soy sincera, tengo amigos que me ayudan. Para mí vergüenza es robar,
violar, y si tengo que hacer algo por plata, yo lo hice en su momento, y si lo tuve que hacer, obviamente, no te voy a mentir, sí, lo hice. Ah, para mí vergüenza es otra cosa. Fuiste y la... nadie da la cara como la doy yo. Y nadie la da, ¿entendés? No. Porque todo, después se la comentó a esa señora. Pero por eso la gente te quiere. Yo voy a molestar y acá voy a ser panelista. Ay, ay, qué chica. Ay, hermano. Pero no sé cómo la ahora vemos a quién echamos. Chiquitito, costadito. Hacemos un lugar. Pero bueno, yo estoy feliz porque, nada, siempre me llamaste vos, como todos los productores, inclusive todas las chicas que están acá. A la gente a veces se te tira en contra. Obviamente, gente, no todo el mundo le tenés que gustar a todo el mundo. Obvio. ¿Y qué me importa? Sí, tengo mis kilos de más, pero yo creo, siento que me voy a encarrilar en el sentido que estar bien y presente cuando yo esté ya trabajando, por ejemplo. Y eso va a ser, por ejemplo, sí, ahí te pones más las pilas con la comida y con los canjes. Uno chupa, le gusta chupar. La verdad, pasan un montón de cosas en la vida. Chupar con los kilos no ayuda. No va. No sirve. Mañana estamos... Quiero agradecer, empiezo con el zar del fitness, que mucha con Ronald, que buenísimo. Mucha gente te está entrenando con él. Me dijo, si me haces caso en 3 meses te pongo Maite, divina. Sí, yo estoy con él. Sí, no era el chato también. Cambio, sí, yo hago chato también. Es un genio. Bueno, quiero hablar con las chicas. ¿Me quieren preguntar algo? ¡Vamos! ¡Chicas, estoy para ustedes! ¿Con cuál arrancás? Con Janina. Le salió la cancha, ¿Por qué te jode tanto es recurrente lo del peso? Si vos sos tan segura, tan avasallante, sí, bueno, que podés laburar igual, no bueno, importa. Bueno, por eso hoy sí puedo, hoy estoy acá presente. Y bueno, a ver, me pasó. Nada, tenés un. Como le pasó a Nazarena, tenés un altar en la cabeza por el tema del cuerpo. A ver, hoy yo. ¿Hay cosas mucho para mantener el cuerpo ese perfecto que mantenías? Yo tenía ya una genética, entrenaba toda mi vida. De hecho, yo te crucé una vez en el gimnasio, ¿verdad? Vos me dijiste que corrías. Yo, de chica, hice 2 años de educación física de Vélez, profesora de educación física, profesora de gimnasia también fui. Porque Nazarena reconoce que siempre le costó y ella vivió en una continua pelea contra su cuerpo. Nazarena habló de las pastillas. Sí. ¿Vos llegaste a tomar pastillas? La pastilla la tomé después de que había dejado la adicción y creo que fue peor. Me enloquecía psicológicamente. Y rebote, además. Claro, y también. Yo tenía la base del buen cuerpo, del culo, de la cara, todo. Vos entrenabas mucho, comías, me acuerdo. Mucho, comía re bien. Bueno, a ver, chicas, aparte de las mismas pastillas que te dan cuando te internás, esas pastillas te engordás para que dejar de consumir. Y bueno, a ver, no le voy a mentir, a ver, dejás una cosa y te dan ganas de comer. ¿Querés tomar alcohol? ¿Te gusta la comida? Soy un ser humano, pasa los años. ¡Claro, chicos! Pues escúchame, yo tengo una pregunta para el ser humano. Siempre te ¿A Feudal te la comiste, Rito? No, un piquito de brunete. Me tiraste una onda en una escalera de Ideas del Sur. Me tiró tío. En Ideas del Sur no quedó nadie sin besar. Por eso. A Fernanda sí. Ahí va la pregunta. Ves una propuesta cuando una vez... No, pero déjame que quiero ir a esa pregunta. Vos siempre sos como una vanguardista, porque en una época donde nadie decía que era bisexual, tanta cosa. María Eugenia Rito avanzaba con las minas. Mi amor, hola. ¿Cómo te sentís ahora, no? Que podés decirlo libremente, porque los otros días... Ahora no pasa nada. Claro. En ese momento era... Ay, me quiero ver en la cara. Estás divina. Estás divina. No estoy tan mal. Ahora soy Angelita. Esa. Bueno, contestame, Rito. ¿Cómo te sentís en esta época que uno puede confesar su sexualidad sin ningún problema? Y porque está todo muy abierto, chicos. Hoy, por ejemplo, de los gays a los periodistas, viste que lo dicen o se casan. El tema de los... De la gente que, bueno, vieron, ¿cómo se llama? De los trans. Cuidado. Claro. Tengo miedo de decir palabras. Iba a decir trabas y iba a complicar. Las chicas trans. Lo que, nada. O sea, lo ves con... Mirame, claro, obvio. No, yo soy re open mind. No desnombre, pues ya... Ella decía así. Sí, tú viste, estoy diciendo. Vos frenáme cuando... Sí, yo te veo ir al vacío. No sé si tan abierta. No, estoy repuntando y... Por eso, no arruinemos todo en la primera vez. Escúchame, Rito, ¿vos contabas abiertamente que eras bisexual? Sí, capaz que decía ahí... ¿Sabés a quién me acuerdo, Rito? ¿A quién me acuerdo que perseguías como loca? Y ella huía, en el bailando, a Liz Solari. ¡Ay, te acordás! La tenía, no sé si te acordás, pero la tenías con Liz Solari, que la querías picotear y ella escapaba por los pasillos. Sí. Pero todos sabíamos. Ella jugaba bien. Pero viste que Liz tenía otro perfil. Sí. Perdón, digo, ok, perdón. No, que probé. Son las 10.
las 10. No, que probé, no tuve sexo por probar con mujeres, con trans también. E hice como un popurrí. Un tema de Ken. Imagínate, viste que hay todo, un zoológico. Pero yo era el león de la vela de Richola, yo era. El gato no, si soy el gato no, prefiero ser el león de la Metro Goldwyn Mayer, soy yo. El resto, casting, ¿ok? ¿Ok? Tenés que hacer un stand-up, Rito. Sí, sí, me pasan cosas, chicos, soy humana. Y por ahora voy a cumplir casi 50 años. Me voy 50. 40, no, 49. Una primera, el 3 de junio. Pero, bueno, pero mirá la cara que tengo, divina. Pero si yo no te dije nada de la cara, loca. Ya con el ser del fitness. Rito, en este tiempo. El ser del fitness es un personal, sé que alguien dijo el ser. Es un genio. Sí, sí, lo conocemos. En este tiempo. ¿Pudiste entablar algún vínculo después de tu divorcio? Y ¿Cómo si entablé? ¿Alguna relación? ¿Te enamoraste? Claro, te volviste a enamorar. La verdad, eso es triste. Tuve una relación muy tóxica. Había relacionada con el tema de la adicción. Claro, me pegaba. No sabía, Sufrí, nadie sabe esto, sufrí maltrato psicológico, físico. Eso? Me costó despegarme y creo que me... ¿Cuánto me tiempo estuviste con casi este hombre? Casi 3 años. Un hombre era. No voy a decir, no voy a dar nombres. Fue, ¿conocido? Nombres no. No. ¿Era el dealer? ¿Eh? No. Pero él consumía también y por ahí... ¿Eh? Él consumía también y... Sí, pero fue algo muy terrible, muy oscuro que pasó... desde que me quería robar, me quería romper cosas de mi casa. Pero es conocido, y yo no podía zafar, porque la relación del sexo se vinculaba todo con eso. Claro. Y claro. Nada, y a veces eso, no sé si es más terrible eso, sí, que la cocaína, la depresión, o salir, me tuve que llamar un día a la clínica, yo corriendo, me quiero ir a internar, porque el flaco amenazaba, me venía con el cuchillo así. Pasé cosas oscuras, chicas. Eso era venir a mi casa. Muy, o sea, esto... para hablar, o sea, tema por tema... Terrible. Allá la pausa. Yo te sigo. Sí, hablamos, sí, hablamos, claro. Sí. Y a mí me gustaría saber cómo es Eugenia fuera de este personaje. No hay un personaje, soy así, mamita. Es así. Pero vos tenés algo más allá atrás. Está bien, sí, pero soy así, mamita, te lo puedo asegurar. Pero no lo dejas salir. No lo dejas salir. Pero por eso, porque vos en las redes subís cosas tuyas mucho más. Sí, está bien, obvio. Yo hablo así. Sí, me hago un video así, hola, ¿qué tal? Soy con mi familia. Soy eso, sí. A ver, lo mismo que subís vos con la foto y después te ponés a hablar acá. Pero yo, esto no es un personaje. De hecho, tendría que ser menos así y no hablar tanto. A ver, como le pasa a Janina. A veces no juegan con. Porque a veces puede ser. Janina hay que internarla. Sí. Además, Janina dice sí. Pero no, no, pero no por drogas, no por otros temas. Yo soy así, pero yo bueno, te cuestiono como sos vos. No, no te estoy cuestionando. Yo soy así. No te estoy cuestionando en absoluto, todo lo contrario. Creo que hay mucho más atrás. Es que yo muestro las dos cosas, mi amor, obviamente, pero se ve todo. Ahora viene la pregunta de Matilde. Matilde, eso no era un personaje. Eugenia, un stop. Soy media, soy mujer, hombre, mujer, chongo, bisexual, trisexual, cuatrisexual. Rito, sí, una pausa. Llega Madame Web, una nueva visión de Marvel. Su red lo conecta todo. Dakota Johnson es Madame Web. Solo en cines, 15 de febrero. That man is trying to kill you. I can see the future. Those girls have no idea the power they can unlock. I will kill them first. Get down. Madame Web, solo en cines. Nuestros amigos de Ruta Atlántica te dan una experiencia completa de comodidad y beneficios. Tus pasajes tienen descuentos todo el año en la costa atlántica y el norte argentino. Compra tu pasaje y accede a los beneficios hasta 9 cuotas sin interés a través de rutaatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar hace bien. Viajemos para encontrarnos, con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar viejos cilindros? Andalo Seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de viejos cilindros. Ya los conocés, el rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan, una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Y Matilda tenía pregunta para la Rita. No, te dije Matilda. Matilda, no me van, no me mando de vestuario porque sí que quiero esto que me quedó. Te quiero decir esto. Estoy allá de me están explotando y tengo hace mucho que no estoy con las piernas cruzaditas porque están ustedes, me está matando. Estás espléndida. Estoy acá, volví y no me voy a ir. Me parece bien, me parece bien.
Pero te quiero decir, estás bien maquillada, bien peinada. Te veo que elegiste un color y un look que te queda fantástico. Toma. Así gracias. Que, fabulosa. Todo eso bien. Es gracias. Todo eso es gracias. Para decirte. Vamos. Bueno. Una que sabe te lo dice. Bueno, no sé. ¿Cuándo hiciste ese click que te hizo pedir ayuda? No, eso es digamos, se viene haciendo... paulatinamente, no se logra de pero un día para otro. No, pero ¿cuándo caíste, viste, así dijiste, mira, este la verdad, momento. Hoy me pasa esto, por ejemplo, me habló mucho mi hermana, mucho mi cuñado, que estoy con ellos, y hoy en día es la persona que está por ahí conmigo, estás Ever Celaya, es como, vivo con él, y le dije, vení, quedate a vivir en mi casa conmigo, maneja las redes sociales, vamos a levantarnos temprano, vamos al gimnasio, él es una persona muy sana, claro, sana. Te enchufa energía. Y tiene colágeno puro, es joven, ¿viste esa cosa? Bueno, ¿Quién pudiera? Bueno, entonces, no, lo quiero mucho y es un... A ver, ¿viste cuando decís, me lo mandó mi mamá del cielo, es un angelito? Y nada, y a veces nos llevamos bien, a veces nos peleamos, pero somos pero humanos. ¿Pero pensaste en ella para volver en tu mamá? ¿Cómo, yo pensé cómo? Mucho en mi mamá. Mi mamá era monja, por ejemplo. Yo ya lo conté en lo de Mirta Legrán. Fue monja, fue mucama, pasó por todas. ¿Viste? Como yo, todo pasó por todas. A mí no me da vergüenza nada, porque el que esté libre de pecado, que tire la piedra, carajo. Ay, no. Ahora vamos a tirar un par de piedras más. Tenemos un par de piedras más, pero después te corte, ya venimos. Vamos. ¿Vamos? Desde el 14 de febrero, enamórate de nuestras tardes de verano. A las 12:30, Flor en Intrusos, la nave insignia del espectáculo que va para adelante con todo. A las 15:30, vuelve Mariana con el estreno de DDM. Toda la actualidad que necesitas con la sonrisa que te cambia la tarde. Desde el 14 de febrero, enamórate de nuestras tardes de verano. América, siempre vivo, siempre con vos. Tomás Schneider. Alguien como vos, que en verano, Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider, estés donde estés, Tomás Schneider, en verano. ¿Qué haces? Si lo corto en luna llena, se cae menos. ¿Y si probás el nuevo CEDA de prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo en la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Sedal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Mirá que primero va el agua. Pero no venimos preparados para cumplirlas. Nos dicen, ay, disfruta más de la naturaleza. Cortá y disfrútala a tu manera. Anotate en cerámica y desconecta. Si cortás y conectás con otros, cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos. No venimos preparados. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. Hay cosas que la gente muchas veces quiere esconder, como la onicomicosis. ¿Para qué esconder si la podés tratar? Con Unesia, el tratamiento número 1 en ventas en Argentina. Lo aplicás diariamente. La uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Esconder el problema es una solución eventual. Tratar, una solución efectiva. Unesia, el reparador de uñas número 1. Acidez desesperante. Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón, ¿por acá se sale de la acidez? Para salir solo necesitas un Asiatop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son 2.000 pesos. ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recupera tu vida con Asiatop. Yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. ¿Usás prótesis dental parcial y pensás que la fijación no es importante? Desde la Confederación Odontológica de la República Argentina tenemos un consejo para vos. Las prótesis parciales crean micromovimientos laterales que afectan a tus dientes naturales y encías. Esto puede estar impactando en tu salud y calidad de vida, por lo que recomendamos el uso diario de un adhesivo para prótesis dental, que ayuda a mejorar la fijación y comodidad. Es un consejo de Cora.
Sequedad vaginal, abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la Evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. Bueno, Roberto, esta noche te esperan para ver Netflix. ¿O será que te invitó a ver Netflix? Y no a ver Netflix. Oh. Mirá si Berlín me termina robando la noche. ¿Querrá ver machos alfa 2? ¿O a este macho alfa? Pero claro que sí, hombre, claro que sí. ¿Y si no? ¿Cómo me levanto del sillón? NopuSeed presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos NopuSeed Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de NopuSeed Touch. Lo conoces bien. Lo que no conoces es cómo va a cambiar tu mañana. Y se va a notar. ¿Te genera intriga? Tenés que esperar. Buenos días, América 2024, con Fabián Doman, desde el 19 de febrero a las 7, solo en América. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de Personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además, con conexión total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Activalo en la app Mi Personal Flow. Personal, conexión total. Un médico, una farmacéutica, muchas preguntas, ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CDT Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En 4 semanas disminuye la pesadez. Y en 8 semanas un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Esperidina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso, puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Solo este mes, aprovecha el pack de 8 semanas de CBP Flevo a un precio increíble. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina. Cándida vaginal, ¿tuviste alguna vez? Yo sí. Yo también. Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con Evacare. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no, doc? Las infecciones vaginales son tan comunes como un resfrío. Les pasa 3 de cada 4 mujeres. ¡Wow! ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Está clarísimo. Evacare cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un súper precio. Evacare, de Laboratorio Elea. No sabes lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Se afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré Contractil. Su efecto flevoconstrictor alivia en la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. Si en tu espalda hay dolores musculares que te siguen fuera de la cancha, Ultra Bengue, único con lidocaína, un potente anestésico que alivia el dolor al contacto, y Naproxeno, un antiinflamatorio que desinflama los músculos para que el dolor no vuelva a aparecer. Ultra Bengue, el único con lidocaína para anestesiar el dolor. Llegó el nuevo deo íntimo de vagina, como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo deo íntimo de vagina. Lo vas a amar.
Yo soy Fede y sí, como muchos, me hice un tatuaje que se convirtió en meme. Me acuerdo cuando lo vi. Ahora me río, pero el dolor de panza que me agarró. El dolor de panza no es un dolor cualquiera. Buscapina es Buscapina. Y es dúo, doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. El dolor se fue al toque. Y con el tiempo me acostumbré al tatuaje. No está tan mal. Buscapina, 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín, agarrá tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con Alernix Spray. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur, lo bueno viene de adentro. Cándida vaginal. ¿Sabías que es mucho más común en verano? Sí, me cayó una chica. Una preguntita. ¿El calor y la humedad hacen más frecuente la infección vaginal? ¿Falso? Pregunta. ¿Dejarse la malla mojada en verano hace que sea más común la infección vaginal? Sí, re. Esta chica la tiene clara. El ambiente húmedo y caluroso predispone a que la cándida vaginal se reproduzca. Pero por eso tenemos EvaCare, Doc. Con EvaCare, la cándida ya no es el tema del verano. EvaCare, de Laboratorio Lea. ¿Recién te despertás? Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 de la mañana. Lo bueno es que hay Didi. Heineken. El verano está en América. Ya seguimos hablando con la Rito que no para. Un segundo. Quiero hacer una pregunta, ¿puedo? A Yanina. Escuchame una cosa, Yani. Escúchame. Tenemos buena onda. Mucha. Yo quiero que me cuente, me quiero hacer la casita. El lunes te llevo. ¿Me conseguís que me la haga de cáncer la casita? No, te van a hacer la casa y el quincho. No, va a quedar así. No, es chiquita. No, pero. Dos habitaciones. Por adentro. Yo los dos pisos tengo son. La segunda sesión. ¿Cómo es el tema de la casita? Ahora te cuento, pero tenés auspicio porque cuando les digo que Big Life está en todas las etapas de tu vida, no les miento, se viene la vuelta al cole y Big Life llega con los mejores diseños y productos para que tus cuadernos, carpetas, separadores sean increíbles. Big Life es la marca número uno en librería. Ya es tendencia en todas las librerías del país, además de también estar en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Sé como nosotros que ya estamos Big y corrí a buscar tu producto Big Life. Big Life. Y este verano te esperamos en Termas Marinas Park, en Parque Acuático Poseidón y en Parque Educativo Mundo Marino y viví momentos únicos. Podés adquirir tus entradas con descuento ingresando en la página web de cada parque. Con la entrada al parque estás colaborando con las acciones de la Fundación Mundo Marino. Marinas Park, Parque Acuático Poseidón. Y llévate más que solo recuerdos. Si quieres vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Ricciardi compra oro 18 quilates hasta 72 mil pesos el gramo. Oh. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Ricciardi es de absoluta confianza y el único que paga su alhaja por alhaja. Recordá 4815-1547 o por WhatsApp al 11-2520-2520. Avenida Alvear 1572, Recoleta. Ricciardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Y ahora llegaron para todas las nuevas tostaditas saborizadas sin gluten de Leiva en sus tres sabores, clásica, cibuleta y parmesano, ideales para una pausa en buena compañía. Las tostaditas saborizadas Leiva, clásica, cibuleta y parmesano son horneadas, ideales para una picada, una tarde de tele y para compartir con el mate. Sabor en serio y en cantidad, la opción más conveniente del mercado, únicas en su pack de 125 gramos. Leiva, buena compañía.
Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulados para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las proteges con el nuevo látex super lavable de Casa Blanca. Súper fácil de limpiar y no deja aureolas visibles en las superficies. Casa Blanca, viví tu hogar, mira. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina, o la de las primeras citas, o la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex super lavable de Casa Blanca. Casa Blanca, viví tu hogar. Si gritaste de emoción, tomaste frío, cantaste sin parar y tu garganta, nada más tenemos la solución, caramelos antibióticos Fecofar. Fecofar, mira. Caramelos antibióticos Fecofar, la solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica para el alivio del dolor de garganta. Somos Fecofar. Le mando un beso grande a Silvina Escudero que nos está mirando. Pronto va a estar acá en LAM charlando con nosotros. Tiene una linda noticia para dar. Si quieres verte bien y sentirte bien, te recomiendo los suplementos nutricionales de Vitamin Way. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Mirá. Lumilagro presenta su nuevo Luminox 750. Acá lo tengo, el clásico de siempre, ahora con su nueva capacidad de 750 mililitros con doble pared térmica, del mejor acero inoxidable y exclusivo tapón para mate o café, apto también para bebidas frías y con la posibilidad de agregar hielo. Como toda la línea de termos, Lumilagro cuenta con garantía oficial de fábrica. Nuevo Luminox 750. Encontrarlo también en el stand exclusivo Lumilagro de Tortugas Open Mall. Lumilagro va con vos siempre. Si te cuesta dormirte, te despertás a la noche, te desvelas seguido, para dormir bien, por fin llegó a la Argentina, Dormirte. Dormirte es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y vienen prácticos sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de Dormirte. Dormirte de verdad solo cuesta 500 pesos. Y si querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres, andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, el rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Mañana, no se pierdan, a las 15:30 vuelve Mariana Fabiani con DDM, un clásico ya de la tele. Vuelve El Diario de Mañana, ahí lo ven, desde el 14 de febrero a las 15:30 con algunas incorporaciones en el panel. Va a estar Cayetina, va a estar Mauricio D'Alessandro, así que mañana vuelve Mariana. Te mando un beso grande desde acá, mañana te estamos viendo acá por la pantalla de América. Rito, mañana, oye, mañana vuelve Rito también. ¿Quieres a que vuelva? Obvio, ¿quieres que vuelva, chicas? Mañana vuelve. Carajo. Porque nos quedaron 8.000 preguntas, eso lo charlamos mañana. ¿Y la casita? Y la casita también, ya la tenés también adjudicada. Casi, está ahí. Pero yo quiero probar. Falta la llave. Casita con casita. Yo casita no te puedo casita, prometer casita tanto. Ah, eso bueno, ya vale, depende de bueno ustedes. Porque me como que me calienta ya. Pero es un montón. Te digo que me agarrás después dos vinos, te entrego la casita. Bueno, yo cuando tomo vino. Ya te gestionamos la escritura, por lo menos. Yo con vos, con los vinos, la quiero. Apa. La tijereta, famosa tijereta. Ay, voy a soñar. Hoy voy a soñar. Para quiero agradecer. A ver, agradezco. Quiero, pasemos favor, los chivos. Para mí es muy importante, sí, porque sí, viste que te pedí. Necesito el odontólogo. Porque tenías los dientes hechos pelota, no, los tienes divinos. Y bueno, pasa la vida, pasa, como todo. Bueno, es como este servicio integral del automotor. Pero hablaste con lo... Estoy empezando con un odontólogo, conseguí, porque el que vos lo me habías prestado, Maite, Maite, sí, recién en marzo, pero yo ya me tenía que presentar. Ah. Arranqué con algo, las carillas. Se llama Camilo Salinas. El mismo apellido de mi ex marido. Mira, mira. Ah, no, va a ser Camilo Salinas. Todo. Lo que es la vida. Me va a hacer la corona, todo. Capaz que me emperna, todo. Y bueno. Camilo Salinas. No, excelente odontólogo porque es implantólogo. Así que, implantólogo. No, no, sí. ¿Y tenés ofertas para ir a trabajar a Paraguay, tengo, Uruguay? También quiero agradecer a la gente de América TV Paraguay, a la señora Graciela, porque estuve hablando con ella en la revista Z.
produce teatro, televisión. Dije, mandame el jurado, quiero hacer dólares, juntar plata, porque como el bailando se pasa por los países limítrofes, tengo casi 5 bailando, o 6 bailando, nunca gané, pero tuve 5. Entonces acá a esta cámara te digo, me voy a ir a Paraguay, un beso grande a la de gente jurada, de Paraguay. O sea, vas a debutar de jurada. No, es trabajo, Kiko. No, yo le dije, fíjate si me haces el enganche, chicos. Ah, bueno, estamos no, pidiendo. No, todavía no se sabe. No, claro. Retiren el aplauso, ya está. No, 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 todavía. Qué más, Uruguay también, tengo contacto, así que vos también. Vamos a ir a Uruguay. Vamos a Uruguay, chicos, porque la Rito es conocida en todos los países limítrofes y no se van a perder este personaje. Te vas a llenar de trabajo a partir de ahora. Voy a María, trabajar, quiero trabajar. Métetelo en la cabeza. Sí, voy a trabajar, tengo mucha ganas. Vas a trabajar, la gente te quiere. Ahora cuando te vayas vas a ver todas las redes sociales, todas las cosas lindas que te están diciendo. Así que disfrutá esta vuelta. Y fui bueno, no me dejaste hablar de muchas cosas que quería hablar. Me frenás. Pero tenemos mañana 2 horas y media claro, para hablar. Así que mañana seguimos. Te freno para que no te metas en problemas al claro, pedo. Claro, gracias, es verdad, para no meter problemas. Sí, es al pedo, la verdad. ¿Para o sea, qué? Que me, es como ¿para que esta es una especie de terapia que vengas. Pero o sea, no puede creer, como yo. ¿Por qué habla tanto? Si hasta no, acá estamos perfectos, ¿para qué? Vamos, amiguita. Yo no soy personal. Encima que te la quiero, estás bárbara vos también. Pero por favor. Me quiero hablar con Janina primero. Otra cosa. Ay, ella me quiso apretar también. ¿Fernanda? No, yo quería hacer un trío con mi marido, pero ahora me separé. No es buen negocio. Se puede hacer trío con otra persona, mi amor. ¿Cuál es el problema? Y tengo que conseguir otro chongo. Arroba el ejército de LAM tríos para María Eugenia Rito, ahí los claro, pedimos. Manden sus fotos y mañana vamos chequeando a ver qué nos gusta. Dale. Chicos también. Pero no es gratis, aclaren, ¿eh? Chico mayor no, de edad. Yo lo hago gratis. No, gratis, boba, lo harás gratis. ¿Eh? Eso sí. No, no lo hablemos pues, ahora, no, eso. No hay más tiempo. No, los demás que paguen, mi amor. Olvídate. Los otros pagan. ¿De qué vivo, Fino? ¿Cómo hago las cosas todas? Okay. Gracias a Seiko por mis relojes. Gracias a las margaritas por los productos de belleza. Mañana vuelve la gran María Eugenia Rito Alam. Aplauso para ella. Un día más, un día. Te quedo en esta sillita. Día por día. Mañana nos vemos a las 8. Chicas, de vestuario, estén atentas. Dale. Chao. Mañana.